¿Los otros ponentes quieren estar con nosotros o están esperando una mejor oferta o qué? Buenos días. Me llamo Steve Lewis, soy historiador de la Universidad de California en Chico. Y bueno, les doy la bienvenida. Lo que vamos a hacer aquí es los cuatro ponentes van a presentar y después vamos a pasar a comentarios, dudas, preguntas, ¿no? Nuestro primer ponente es Daniel Murillo, de CIESAS. Su ponencia está titulada El complejo Bitsbo como forma territorial indígena o de cómo el agua funciona como red de nodos en las territorialidades de los Altos de Chiapas. Daniel. Yo, si me lo permiten, voy a hacer la presentación parado porque en algún momento voy a zapatear, aunque veo que está aquí medio roto el... Entonces, con bastante cuidado. No sé si podríamos apagar esta luz de aquí enfrente para que se vea mejor la presentación. Bueno, yo quiero platicarles un poquito. Yo desde hace 25 años había estado escuchando sobre las cuencas hidrológicas y minicuencas, subcuencas, megacuencas, nanocuencas y todo lo que tiene que ver con cuencas hidrológicas. Porque a la sazón yo trabajé en un instituto de investigación sobre agua que está ubicado en Morelos y trabajaba con muchísimos ingenieros. Pero este concepto de cuencas hidrológicas a mí no me convencía mucho, sobre todo cuando hablábamos de población y territorios indígenas. Entonces, haciendo trabajo de campo en Chiapas, que yo estoy haciendo trabajo de campo en Chiapas desde 2003, una vez subí al Sontevitz y me paré exactamente en la cima del Sontevitz y así fue como empezó este proceso de investigación. Y dije, a ver, yo estoy aquí parado en una sola montaña y tengo un pie en la cuenca de Jovel, o Río Amarillo, como le quieran llamar, porque además las cuencas se llaman de diferentes nombres, la cuenca de Tenejapa, y la nariz la tengo apuntando hacia la cuenca de San Pedro. Entonces, y cuando yo entrevistaba a la gente que rodeaba el Sontevitz, incluyendo la gente que vivía en las laderas, pues la gente interpretaba una sola montaña, ¿no? Entonces decía, bueno, tenemos para la gente que la montaña es de fundamental importancia para la territorialidad, la montaña y el agua, como vamos a ver en la presentación. Pero los ingenieros dividen, y bueno, ecólogos también, dividen el territorio de otra forma, ¿no? Entonces, no me interesa a mí ver las formas como ven los biólogos y los ingenieros el territorio indígena, sino cómo los indígenas reconocen su propio territorio. Entonces, así empezó este periplo que vamos a ver, ¿no? Entonces, no me interesa a mí ver las formas como ven... Bueno, esto lo voy a obviar, es la donde está ubicado Chiapas, todos sabemos dónde está ubicado Chiapas, los Altos de Chiapas, todos lo conocemos. Esta es la cuenca donde yo estuve trabajando. Ayurado rojo o medio rosita es lo que se conoce como la cuenca del Valle de Jovel, que se supone que es donde estamos nosotros, ¿no? Como ven, abarca un pedacito de Chamula, pedacito más pequeño de Tenejapa, una parte de Huistán, la mayoría está en San Cristóbal de las Casas, y en Sinacantán hay un pedacito nada más que además está deshabitado, y entonces generalmente cuando hablamos de la cuenca de Jovel sacamos Sinacantán porque prácticamente no está dentro de la cuenca, ¿no? Tenemos uno de los puntos importantes en la cuenca que es el volcán Sontevitz por acá, y está el Huitepec de este lado, y el río San Pedro, que es precisamente
lo que yo me preguntaba cuando me paré en el Sontevitz. No para acá está la cuenca de Tenejapa, para acá está la cuenca de Jovel. Tenemos y para uno acá de los puntos importantes en del río San Pedro, San Pedro Chinalo, ¿no? Está el Huitepec de este lado. Ah, bueno, perdón. Y el río tenemos San Pedro, el túnel de desagüe de aguas negras hacia acá, hacia la cuenca vecina de San Lucas, ¿no? Para acá está la cuenca de Tenejapa, que también es algo importante de mencionar. Para los que no conozcan sobre el concepto de cuencas, la cuenca se forma en una hondonada, ¿no? En donde todas las aguas corren hacia un punto que puede ser un lago, un río. En el caso de la cuenca del Valle de Jovel es una cuenca cerrada, es decir, no tiene salida y por eso está el túnel de avenamiento que hace que salgan todas las aguas negras hacia la cuenca vecina de San Lucas. Este es más o menos el funcionamiento de una cuenca, perdonen que esté en inglés, es la parte alta va corriendo el río y desemboca hacia el mar, ¿no? Y por eso está el túnel de avenamiento que hace. Este es que un corte aguas, de la cuenca del Valle de Jovel hacia la cuenca vecina de o mini cuenca, ¿no? Del Valle de Jovel, este porque las cuencas cuenca, pueden ser megacuencas. Está la cuenca del Valle de Jovel, está parte dentro alta, de la va megacuenca el río de Jalón Sumacinta, ¿no? Que si lo tomamos de la parte mexicana acaba en la frontera, como si las cuencas se pudieran dividir por fronteras entre países, y la cuenca se extiende mucho más allá, a 11 cuencas más allá de Guatemala, ¿no? Si lo tomamos, ese es uno de los grandes problemas de la cuenca, cómo delimitamos las fronteras. Bueno, este es un corte de la cuenca de Jovel, les decía yo, este es el Sontevitz. Aquí está el paraje de Pozuelos, que es donde yo estuve trabajando mucho tiempo desde el 2003. Aquí está la Hormiga, ¿no? Y aquí está San Cristóbal de las Casas. Estas hondonadas que ustedes ven aquí son las hondonadas de los humedales de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Como vemos, es una cuenca cerrada y como vemos, también es una cuenca que generalmente o tendería, por su forma natural, a inundarse. Que ustedes ven aquí son las hondonadas. Pero también tenemos otro gran problema. La cuenca de Jovel es esto que está aquí, marcado ahora en azul. También es una cuenca de aguas superficiales. Nos estamos definiendo a la cuenca del Valle de Jovel. Cuando hablamos de aguas subterráneas, estamos hablando de acuíferos. Pero también tenemos, y el acuífero del Valle de Jovel es todo esto. La cuenca de Jovel es esto que está aquí, marcado ahora en azul. Entonces, como vemos, las fronteras de las cuencas no coinciden con las fronteras de las aguas subterráneas. Entonces, ese es otro gran problema. Cuando nosotros hablamos del ciclo hidrológico en una cuenca, nos estamos refiriendo a quién sabe qué nos estamos refiriendo, porque estamos hablando del agua superficial, no del agua subterránea, porque ¿cómo medimos toda esta agua subterránea? Cuando nosotros decimos que hay grandes extracciones de agua subterránea en la zona de la cuenca del Valle de Jovel, estamos obviando todo el acuífero y el comportamiento del acuífero. Y este es solamente un acuífero, porque estamos obviando también el comportamiento de los acuíferos que están junto a este, que no sabemos si tienen comunicación o no. En fin, entonces, ahí hay un gran problema de definición técnica cuando hablamos de las cuencas. Bueno, aspectos culturales de la población tzotzil, creo que aquí todo el mundo conoce, esto no lo voy a obviar, ¿no? Las fuentes de abastecimiento de agua en parajes tzotziles, tenemos el manantial, perdón. Bueno, tenemos el manantial, la fuente de donde se saca el agua, generalmente se encuentra entubado y encontramos estas cajas de agua con algunas tapas. En los manantiales encontramos las cruces, que aquí está escondida porque está dentro, pero lo vamos a ver más adelante. Y encontramos un enrejado de tubos de este tipo, porque los manantiales no solamente pertenecen a un paraje, sino que se distribuyen a través de diferentes parajes por medio de diferentes negociaciones que se hacen entre los parajes. Generalmente los tubos están conectados a estas cajas de agua, ¿no? Y generalmente encontramos aquí los calvarios y las cruces, y en algunos casos encontramos ya conexiones directas que son adecuaciones según cada paraje. Tenemos, por supuesto, el agua entubada a cada uno de los domicilios, pero tenemos este tipo de tecnologías. El agua baja por aquí en medio y aquí, como ven, hay varias llaves donde se pueden conectar mangueras que se llevan a los domicilios, y en los domicilios encontramos los famosos rotoplas, ¿no? De plástico para almacenar el agua. Tenemos también las fuentes de abastecimiento, los manantiales colectivos, como estas son imágenes de Nidhom.
en donde nos, reconocemos que hay diferentes formas de manejo. Está el calvario, que sería este que está aquí, en este esquema. Está un primer manantial que es para consumo humano, un segundo manantial que es bebedero para animales, y uno tercero que es para lavar ropa, ¿no? Es más o menos como las normas de uso de los manantiales colectivos. Aquí en la imagen estamos viendo estos diferentes usos en esta parte de Need Home, y bueno, lo que vemos cuando salimos a hacer trabajo de campo, las mujeres recogiendo el agua y llevándoselas en tiempos de seca. Los manantiales, por supuesto, están en cada uno de los parajes. Estos son imágenes de diferentes parajes. Y también tenemos fuentes de abastecimiento de agua dadas por las instituciones gubernamentales. Perdón, algo que debí mencionar acá. Muchas de estas fuentes o formas de abastecimiento de agua son construidas por las propias comunidades. Y yo me he encontrado que este tipo de sistemas construidos por la gente tienen al menos 40 años de funcionamiento, ¿no? Es decir, tienen una visión que podríamos nosotros llamar sustentable. Y este tipo de sistemas que son más centralizados, como se le conoce, que es decir, conectados a una serie de tubos, bueno, algunos son muy viejos, este es de los 50, 60, es cuando la Secretaría de Salubridad y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en aquel entonces dotaban de agua a los poblados, pero también tenemos otro tipo de alternativas, como estas tecnologías alternativas, precisamente, ¿no? Captación de agua de lluvia, las ollas de agua, ¿no? Y esto es adecuaciones que se hacen sobre los sistemas centralizados de agua y cisternas también, ¿no? No voy a hablar aquí mucho porque es corto el tiempo de estos sistemas. Lo único que quiero decir es que estos sistemas duran 2 o 3 años, ¿no? En el caso de la olla de agua que estamos viendo aquí, esta olla de agua ni siquiera existió, ¿no? Es decir, ni siquiera se utilizó. Existe porque ahí está, pero nunca se ha utilizado, ¿no? Porque precisamente tuvo problemas técnicos en la construcción. Entonces, sistemas construidos por la gente tienen duración de 40 años o más. Sistemas introducidos por alternativas gubernamentales en relación con tecnologías alternativas duran 1 o 2 años y se convierten en basura tecnológica. Encontramos basura tecnológica en muchos parajes de los Altos de Chiapas. Para esto también lo voy a hablar muy rápido porque creo que todos lo sabemos. Hay una organización social para el uso del agua en cada uno de los parajes. En algunos se llaman patronatos del agua, en otros se llaman comités de agua. Generalmente son de 4 a 8 participantes y la función de este patronato es cuidar de las fuentes de agua, limpiar los manantiales, como estamos viendo acá, ¿no? Abrir las llaves y hacer el tandeo de agua en los diferentes parajes y medir el agua que llega de los manantiales, ¿no? Esta imagen es de 2015, aquí encontramos que había habido un descenso en el agua del manantial, este es el Pinar, y la gente pensaba que era porque había roturas en el sistema de tuberías. Este sistema de manantiales no es solamente un sistema comunitario o un sistema que utilice un solo paraje, sino que hay una serie de conexiones y hay una serie de negociaciones interparaje. Por ejemplo, tenemos un manantial que sale de las faldas del Sontehuitz y pasa por todos estos parajes hasta llegar a 2 barrios que tenemos aquí a la vuelta, Cuxitlali y La Garita, ¿no? Se establecen una serie de negociaciones en cada uno de estos parajes y encontramos entonces que hay varios dueños. El primero es el dueño del terreno donde existe un manantial, ¿no? Sabemos que aquí en Chiapas y en muchos lugares de México, en el medio rural, el agua está muy conectada con la tierra, ¿no? Y el dueño de la tierra es el dueño del agua, ¿no? Al contrario de lo que dice la ley o el derecho positivo, que el agua es de la nación. Eso en todo México rural, nos lo pasamos por el arco del triunfo, como decía mi abuelo. Bueno, tenemos otro dueño, que es el dueño colectivo, es decir, el paraje en donde está el manantial. Tenemos un dueño sobrenatural, es el ángel,
que habita en el manantial. Tenemos un dueño secundario, que son los parajes que toman agua del manantial. Si el manantial está aquí, el dueño está aquí, digamos por un paraje, es el dueño del manantial. Estos se pueden considerar como dueños secundarios porque usan el agua del manantial. Hay un dueño universal si tomamos en cuenta a los no humanos y a los humanos y a los no humanos en la concepción filosófica de Cosilaltic, Sotzil y del Quinal Celtal, ¿no? Que a lo mejor un poquito más adelante, si me da tiempo, vamos a hablar de eso, ¿no? Este es un mapa conceptual de las negociaciones de agua o de diferentes manantiales, del agua para consumo humano en diferentes manantiales. Los cuadros azules son los parajes que dotan agua a los demás parajes. Los que están en blanco es el lugar por donde pasan las tuberías de cada uno de los parajes. Los que están en este azul más claro son los que reciben el agua, ¿no? Y los que están en verde son los que reciben agua y aparte de sus propios manantiales derivan agua a otras poblaciones. Entonces tenemos un enrejado así. Este es un tipo de negociación de una de las laderas del Sontewitz, es solamente un ejemplo, pero podemos ver que va de esta línea roja, por cierto, es el límite de la minicuenca del Valle de Jobel. Si nosotros manejamos la visión por cuencas, encontramos que el agua se maneja fuera del parteaguas de la cuenca. Entonces ya empezamos a tener problemas, ¿no?, cuando hablamos de cuenca, porque entonces hablaríamos de cuencas o de trasvase entre cuencas, que es un concepto muy manido en la concepción de las cuencas hidrológicas. Lo que encontramos aquí es que el agua viene desde Chicviltenal, Muquén y El Crucero, y que llega hasta los barrios que encontramos aquí en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Bien, esa es por la parte, digamos, la organización cívica o la organización social. Tenemos otro tipo de organización que es la organización religiosa por el agua, lo que conocemos por el mayordomo del agua, el Martomabó. Generalmente el grupo del Martomabó son 12 personas, aquí vienen diferentes cargos, cada uno se hace tiene diferentes funciones, ¿no?, en las fiestas, sobre todo en las fiestas relacionadas con el 3 de mayo, la petición y agradecimiento de agua de lluvia. Y hay dos elementos importantísimos que están puestos aquí en la foto, que creo que no se alcanza a ver bien, ¿no? Es esta, que es la botella de Porsche, y esta, que es la botella de Coca-Cola, ¿no? O sea, no pueden faltar. En la organización religiosa por el agua encontramos que también el mayordomo del agua es el encargado de pedir el agua, ¿no?, en los diferentes calvarios que encontramos en todo el territorio de los Altos de Chiapas, generalmente cruces azules o blancas, con características importantes que creo que vamos a ver un poco más adelante. El agua camina, este es un rezador que va siguiendo el curso del agua del manantial a una caja de agua y va rezando y va haciendo que el agua camine. También cuando se construyeron los sistemas entubados por los propios pobladores, este tipo de rituales se hacía. En uno de los sistemas que estudié del paraje de Pozuelos, el agua viene desde las faldas del Sontewitz hasta Pozuelos. Y por cada tubo por los que iba pasando el agua, la gente iba haciendo este tipo de rituales. Por cierto, no lo habían hecho, abrieron el agua en Pozuelos, el agua no llegó, y se regresaron al donde brotaba el manantial, hicieron todo el ritual, y cuando llegaron a la comunidad, el agua había caminado junto con ellos. Este es un ejemplo de alguno de los rezos que se hacen durante el 3 de mayo, ¿no? Hay elementos interesantes, por ejemplo, aquí la frase, el dueño del mar, el dueño de los lagos, el agua está presente siempre, los tres manantiales, los tres ojos de agua, ¿no?, el ángel, ¿no?, y su advocación a través del rayo. Frases muy interesantes que no voy a abordar ahorita porque es parte del libro que escribí en 2005 y parte también del libro que está ahora en prensa.
que recoge parte de esta investigación, Sombra del Mar y Sombra del Cerro, ¿no? Elementos importantes que aparecen, las cuevas, los cerros, junto con el agua, los lagos. Y hay un elemento importantísimo que vine a encontrarme en un libro de Gary Gosen, que habla sobre la narrativa cosmogónica de Chamula. En uno de los relatos que recoge Gosen en un librote tamaño Biblia que se llama Las Cuatro Creaciones, recoge este relato en donde hay un concilio entre el Padre Sol y los dueños de la Tierra, o lo que nosotros podíamos ahora definir como ángeles, para dar cauce a los ríos. Es decir, se sentaban y ellos definían por dónde iban a andar cada uno de los ríos. Esto lo traigo a cuento porque es precisamente lo que yo encontré como forma de organización en lo que ocurre con los diferentes parajes. Los parajes se reúnen y definen exactamente, no por dónde van a pasar ahora los ríos, porque los ríos ya están formados, pero por dónde van a pasar las tuberías, es decir, por dónde va a ir el agua. Y ocurre exactamente lo mismo que describe Gary Gosen aquí. Es una forma cultural importantísima, ¿no? Hay dentro de este concilio, o dentro de este diálogo, dentro de esta mesa redonda, ¿no? Aparecen los patronatos de agua de cada uno de los parajes por los que va a pasar la tubería. El mayordomo del agua también tiene algo que ver allí, en algunos casos aparece también, pero también están los ángeles y los santos, ¿no? Como formas especiales que entran dentro de este diálogo. ¿Qué encontramos en toda esta negociación por el agua? Encontramos una organización social, encontramos el diálogo, que creo que es un elemento importantísimo de mencionar, y la reciprocidad, ¿no? Yo te doy agua y tú qué me vas a dar, ¿no? En algunos casos se participa en las fiestas de donde provienen el agua, en los parajes de más arriba, ¿no? En algunos casos es dinero, pero siempre hay un tipo de reciprocidad, ¿no? Bien. Entonces, con varios de estos elementos, yo estuve tratando de organizar una visión diferente a la de las cuencas, como les decía al principio de esta charla. Y entonces yo definí algo que le puse, lo bauticé aquí abajo, que las cabezas de los compañeros lo tapan, pero está bien porque es la sombra del cerro, la sombra del mar. Es el complejo Bitsbo, ¿no? Bits, montaña, y Bo, agua, ¿no? Porque son los dos elementos importantísimos, nodos de significación, nodos geográficos que yo encontré, que por lo menos en la parte que yo estudié, en la parte de la ladera sur del Sontewitz, aparecían regularmente, ¿no? Y tenía que ver mucho, no solamente con un tipo de geografía, ¿no? Es decir, de identificar las montañas, los lagos, sino también otro tipo de cosas que aparecían. Cuando hablaba yo de territorialidad, además del agua y las montañas, aparecía, por supuesto, la cosmovisión, ¿no? Aparecía el conjunto de saberes, que incluye los ritos, mitos, leyendas, rezos, acciones, ¿no? Los ángeles, los ancestros, los santos, los dueños de los cerros, los lugares sagrados, y entonces yo encontraba diferentes territorialidades. 5 minutos, qué maravilla, todavía tengo un buen tiempo. Bien, si nosotros hacemos un mapeo de la presencia de los cerros, las montañas, en esta zona de los Altos de Chiapas, vamos a encontrar esto. No se ven los nombres, ¿verdad? Bueno, cada uno de estos letreritos significa un cerro, una montaña. Entonces, al hacer un mapeo simplemente nos damos cuenta de la presencia importantísima que tienen las montañas en los Altos de Chiapas, ¿no? Uno de ellos, el más importante en esta zona, es el Sontewitz, ¿no? Yo hablo que el Sontewitz es un centro simbólico, no solamente para el municipio o para los municipios en donde se encuentra, ¿no? Que generalmente Chamula dice que está dentro de su territorio, pero no es solamente Chamula, sino también es Tenejapa, sino también es San Pedro, sino también es Chenaló, sino también es Huistán, sino también es
San Cristóbal de las Casas, ¿no? Nosotros encontramos que el volcán Sontehuitze es una unidad, y es una unidad en donde hay agua, mantenimiento, comida y animales, y están las almas también, ¿no? Esta figura de unidad en las montañas no es nueva, ya la encontramos en el Altépetl, ¿no? En los Altepeme. Es una figura mesoamericana que aparece, pero que en los Altos de Chiapas tiene, creo, otras especificidades muy distintas a las del centro de México. Tenemos cerros grandes y cerros pequeños. Aquí aplica también uno de los principios tzotziles, el principio del hermano mayor y el menor, o no solamente tzotzil, sino de todas las culturas mayas. Y también tenemos cerros masculinos y cerros femeninos, ¿no? Esta es varias fotografías de los altares o de los calvarios que encontramos en la cima del Sontevitz, ¿no? Donde están aquellas antenas. A un lado están estos calvarios. Estos calvarios están dedicados a, y aquí no los tengo identificados, y no, lo voy a decir simplemente así, a ojo, como decía mi abuelo: San Juan Menor, San Lorenzo y San Juan Mayor, ¿no? Tenemos a los patronos de Chamula, San Juan, ¿no? En sus dos advocaciones, el San Juan Menor y el San Juan Mayor, pero también tenemos a San Lorenzo. Y aquí es una cuestión interesantísima, que también hablo de ella en los dos libros que ya mencioné, cuando San Lorenzo se va a vivir al Sontehuitz, ¿no? Me contaban en Sinacantán y también en Chamula, que alguna vez se quemó la iglesia de San Lorenzo, y buscando casa se fue a vivir al Sontehuitz. ¿Casualmente se fue a vivir al Sontehuitz? Pues no, porque el Sontehuitz está considerado como territorio chamula. Entonces, ¿qué tiene que ver política, socialmente, que el patrono, el segundo patrono de Sinacantán, porque el primero es Santo Domingo, el segundo patrono de Sinacantán, se haya ido a vivir a el cerro Sontehuitz, ¿no? Y que conviva junto con San Juan? Bien, tenemos, este es el Sontehuitz, ¿no? Lo vamos a ver más claro en la siguiente diapositiva, pero aquí es importante mencionar lo siguiente: los cerros también tienen cara, tienen cuerpo. Los de Tenejapa me contaban que el Sontehuitz les daba la cara hacia ellos, y ellos también se referían que el Sontehuitz les daba el culo a Chamula, ¿no? Así me lo mencionaba, ¿no? Esto tiene que ver, de que sea el culo y que sea la cara, con el beneficio de agua que les llega a cada uno de ellos. Haciendo un mapa en este sistemita, en el sistema de flujos de agua, es un simulador de flujos de agua, encontramos el Sontehuitz está aquí, y vemos que los mayores flujos efectivamente dan hacia San Pedro y hacia Tenejapa, ¿no? Y los menores flujos dan hacia Chamula y a San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces encontramos la misma característica haciendo un mapa, con aquella característica simbólica que mencionan por lo menos los tenejapeños sobre la cara del Sontehuitz. Nodos simbólicos, otros nodos simbólicos, creo que ya también voy muy rápido porque ya veo que Stephen se está moviendo, significa que ya tengo como 30 segundos. Otros nodos simbólicos son los cuerpos de agua. Uno importantísimo es la Laguna Suyul, ¿no? Aquí solamente voy a mostrarla muy, muy rápido, ¿no? En la Laguna Suyul la característica importante es que habita una ángel, o es una advocación de la Madre Sagrada, ¿no? Eso es muy importante, es decir, los ángeles no solamente son hombres, sino también son mujeres, ¿no? Encontramos igual calvarios con varias cruces de varios lugares, no solamente de los parajes que están alrededor de la Laguna Suyul, sino encontramos aquí parajes de Mitontic, de Panteló, de Chamula, Tenejapa y otros lugares, ¿no? Un elemento importante que aparece aquí son las cruces azules, las cruces verdes, y también encontramos algunas cruces blancas. Nodo simbólico, el cementerio de Pistic o de Romerillo, ¿no? Bueno,
Una cosa interesante es que los parajes que tienen sembradas algunas cruces en este lugar también pertenecen a los mismos parajes que tienen negociaciones de agua en el mapa conceptual que les presenté anteriormente. Eso es muy interesante porque entonces tienen dos nodos simbólicos de conexión. Uno es el agua a través de las montañas y el otro es el cementerio a través de los santos. Esto nos está hablando que los nodos simbólicos tienen que ver con lugares, pero también tienen que ver con tiempos, con fiestas, ¿no? La fiesta de King Cruz en el 3 de mayo y la fiesta del Día de Muertos en noviembre. Este es un mapa, bueno, un cuadrito rápido, que tampoco nos espanten, no lo vamos a leer, pero son las diferentes conexiones que yo encontré entre los elementos del paisaje, los municipios en donde están y los lugares que tienen conexiones simbólicas. Y entonces encontramos que todos los Altos de Chiapas es una red de nodos simbólicos. El complejo Bitzmo, entonces, ya para concluir, tiene que ver con una representación del territorio simbólico, en donde entran en juego el mundo humano, el mundo no humano, es decir, los seres vivientes distintos del hombre, como se les conoce, y los seres sobrenaturales. Todos ellos tienen alma y corazón, que es un elemento importantísimo que aparece dentro de la territorialidad, ¿no? Esto está cruzado con el territorio político, es decir, como si fueran capas de un sistema de información geográfica, ¿no? Los municipios y la identidad de cada municipio, pero no es la única territorialidad. Muchos académicos, estudiosos de la territorialidad indígena y sobre todo de Chiapas, mencionan los municipios como parte de la territorialidad, como si fuera una cosa, como si fuera sinónimo, y no es así. Es una parte. La representación del territorio a través de conceptos como Lum o Cosilaltic, que ya no me va a dar tiempo de hablar de ellos acá. La representación del clima, porque también se habla del país frío, del país caliente, del país nublado. Y la representación de conceptos filosóficos como los que ya mencionaba, el Cosilaltic y el Quinal, ¿no? Ahora, todo esto tiene que ver con los diferentes estratos del universo Tzotzil y Tzeltal, y siempre tiene que ver con el movimiento. Ese es un elemento importante que aparece en la formación de territorialidades. Si nosotros nos vamos a la territorialidad de las cuencas, encontramos que están los parteaguas que nunca se mueven, a excepción de lo que hace la Comisión Nacional del Agua, cuando no se ponen de acuerdo y se pasan un municipio a otro, ¿no? En los famosos planes regionales, planes nacionales sexenales. Y yo creo que le voy a dejar aquí porque yo creo que ya me pasé de tiempo, ¿no? Pero simplemente voy a decir que en esta parte del movimiento que entra dentro del complejo Bitzbo están los nodos simbólicos, es decir, la conexión forma parte de un movimiento entre los nodos simbólicos, los circuitos rituales que hace la gente en las fiestas es otro movimiento, los calendarios rituales, por supuesto, que es un movimiento, es el tiempo. Los lugares de habitación de los santos, los ángeles y las vírgenes son movimientos también, que hemos visto. San Lorenzo se pasa a vivir al Sontehuitz. Y los lugares en los que los antiguos dioses o santos dejaron huellas, que también son lugares que marcan fronteras y marcan territorios, ¿no? Y hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora pasamos la palabra al compañero Joel Pérez Mendoza del Colegio de México. El título de su ponencia es Un pueblo que vuelve a sufrir en nuestro México hospitalario, la vida en los campamentos de refugiados en Chiapas, México, 1981 a 1989. Joel. Bueno, buenos días. Yo no traigo presentación, así que bueno, voy a platicarles además un poco igual de, bueno, cuál es el proyecto, porque tampoco es una investigación acabada, es una investigación que todavía sigue en curso. Entonces, bueno, primero un poquito de cómo llegué tal vez al tema, porque yo estudié la licenciatura en Historia aquí en la Facultad de Ciencias Sociales en la UNACH y trabajé en realidad
una cuestión del anticlericalismo posrevolucionario, 1925, 30 más o menos. Y para entrar al Colegio de México, en realidad yo había mandado o presentado un proyecto sobre el proceso de secularización en el siglo XIX, conflicto Iglesia-Estado. Y al final de cuentas, por azares del destino, pues vine a terminar con, en el siglo XX, con, a final del siglo XX, con los refugiados guatemaltecos. Y eso tiene que ver en parte por el trabajo que hice o participé en el proyecto de catalogación del Archivo Diocesano de San Cristóbal. Y ahí hubo, bueno, mientras yo estaba trabajando ahí, se abrió o pusimos a disposición uno de los acervos documentales que es precisamente de los refugiados guatemaltecos, que hasta el momento pues no se había consultado. Ahora ya hay algunos algunos investigadores que han trabajado un poco este archivo, este fondo, pero aún así, bueno, yo por ejemplo estuve ahí como ya no trabajando, sino ya como parte de la investigación de los refugiados, estuve casi 2 años, año y medio, y no, pues, no lo pude revisar, pues un poquito, tal vez la mitad, ¿no? O sea, es muchísima la información. También esto se debe a que no está catalogado, está pues bastante dispersa la información, pero hay muchísima información, ¿no? Entonces de ahí surge, bueno, ya llevando una materia en el Colegio de México sobre cuestiones de exilios y cosas así, pues volteo a ver qué podía hacer y entonces empiezo a meterme ahora sí en el tema, ¿no? Y así es como terminé en los refugiados guatemaltecos. En un primer momento, bueno, ya ha cambiado bastante también, en un primer momento el título y el tema, pues sí era sobre refugiados, pero habían otras cuestiones que quería analizar. Ahora el objetivo central de la tesis es hacer la reconstrucción histórica del proceso de refugio guatemalteco en Chiapas, pero centrándome sobre todo en la región fronteriza, donde pasa la carretera fronteriza, que va desde Montebello, Siscao Montebello, hasta Marqués de Comillas. Entonces, en realidad, yo no es que analice o no entre tanto en este tema de los altos Guatemala-Chiapas, más bien es un poco más la selva, ¿no? Pero, bueno, aquí estamos también presentando esta investigación, porque también una parte de los altos, bueno, gente de Todos Santos, de otros pueblos de los altos de Guachumatanes, migraron o se vieron obligados por la guerra a migrar hacia a Chiapas. Bueno, entonces, un poco, como ustedes saben, en la década de los 70s, 80s, los conflictos en la región centroamericana, en realidad en el mismo centroamericano, y en este caso particular en Guatemala, hicieron pues que mucha población se viera obligada a desplazarse de sus lugares de origen y muchos pues cruzar hacia México, ¿no? Desde El Salvador llegaron a finales de los 70s y desde Guatemala empezaron a llegar en el 81 hasta pues en realidad toda la década de los 80s, aunque el flujo masivo se da en el 81 al 84 más o menos, ¿no? Entonces, uno de los intereses también de esto, bueno, de mi investigación es mostrar un poco la ambigüedad en cuanto a la política de recepción del gobierno mexicano. Porque, bueno, no sé ustedes, pero al menos cuando yo era pequeño, bueno, siempre se mantenía esta idea, ¿no? Entre pues nosotros los mexicanos, que pues somos grandes, bueno, recibimos a la población, ¿no? Con los brazos abiertos, ¿no? Llegaron los españoles, los sudamericanos, por las dictaduras que había allá, ¿no? Entonces México lo recibió siempre con los brazos abiertos, ¿no? Y en realidad, aunque en esos casos también hay que matizar mucho, en el de los refugiados guatemaltecos todavía se ve mucho más, o es mucho más presente esta pues doble cara, se puede decir, del gobierno mexicano, de las políticas del gobierno mexicano, de políticas migratorias. Porque en un primer momento, aunque bueno, llegan miles de personas, cruzan miles de personas a la frontera, y ellos no los pueden detener porque en realidad cruzan precisamente en la zona de la selva, donde no hay ni siquiera presencia migratoria, hay pueblos que acaban de llegar a migrar, a fundarse desde el lado mexicano también. Si ustedes, bueno, conocen un poco la región de Marqués de Comillas, incluso la de Maravilla Tenejapa, todos son poblaciones que acaban de empezarse a fundar en los 60, 70, ¿no? Maravilla Tenejapa, Nuevo Uxtán, Nuevo San Juan Chamula, Opacayal, son poblaciones precisamente de que se fundan con migrantes de la zona de Los Altos. Y la parte de Marqués de Comillas, Pico de Oro, Benemérito de las Américas, Quiringuicharo, es población mexicana que migra de Guerrero, de Michoacán, por eso precisamente los nombres, ¿no? Poza Rica, Nuevo Orizaba, todas estas poblaciones son nuevas, pero no hay una presencia pues de las agentes de migración, y tampoco hay como los caminos para que puedan bueno, precisamente desplazarse, ir y venir a Zacomitán, ¿no? Entonces, cuando pasan estos pues miles de refugiados guatemaltecos, las autoridades mexicanas
pues no los pueden detener, ¿no? Y entonces cuando ya los empiezan a concentrar, lo primero que hacen es empezar a deportarlos, ¿no? Los primeros que cruzan a Usumacinta, después a precisamente esta región, a Campeche llegan algunos pocos, después a esta región de Maravilla Tenejapa, de Nuevo Ixtán, y toda esta región que ya señalé, Marqués de Comillas, pues son deportados, ¿no? Entonces, lo que me interesa mucho es precisamente ver estas políticas de asilo, bueno, de refugio en este caso, pero también esta política de deportación, ¿no? ¿Cómo funcionó, trabajaron en un momento los agentes de migración y cómo también trabajaron los agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es precisamente una institución que se creó a principios de los 80s para ayudar, como su nombre lo dice, a los refugiados, ¿no? Pero, pues en el camino, en la marcha, en la práctica, pues hubo muchas ambigüedades. Otro asunto fundamental que a mí me interesa resaltar en la investigación y que hasta este momento, al menos en los trabajos que se han realizado sobre el tema, es la participación y la relación que hubo entre esta población refugiada que emigró a la selva y los grupos guerrilleros que hubo en Guatemala. Como ya mencioné un poco, desde la década de los 60, 70 se fundan varios grupos guerrilleros en Guatemala, sobre todo tres que son los más importantes, y en la región de la selva va a ser uno principalmente, que es el Ejército Guerrillero de los Pobres, el EGP, que va a tener una relación con estas comunidades, sobre todo en la región del Ixcán, de la selva guatemalteca, y como esta población que está relacionada con ellos migra también hacia el territorio mexicano. Entonces hay una relación directa. Bueno, ahí hay que todavía avanzar en el trabajo y matizar un poco esta aseveración, pero lo que me interesa más bien es eso, demostrar qué tanto hubo una participación directa o no de estos grupos insurgentes en el territorio mexicano y cómo los campamentos sirvieron hasta cierto punto como bases de apoyo, ¿no? Que mandaban comida, incluso, bueno, según los testimonios y lo que encontraron en el archivo, se mandaban también armas, municiones, cuestiones así. Creo que es en esta investigación me interesa resaltar esta parte de la guerrilla como un actor fundamental, porque hasta el momento las investigaciones, como ya decía, que se han trabajado no se ha mencionado, tal vez porque muchos de los trabajos que se hicieron en el momento, y aunque los investigadores tenían noción o conocían un poco este tema, no se aventuraban o no se podía decir, tal vez porque pues no era políticamente correcto, ¿no? Porque el gobierno guatemalteco siempre tuvo precisamente una de las énfasis en decirle al gobierno mexicano que regresara a los refugiados porque eran guerrilleros todos, ¿no? Entonces, hasta este momento no se ha tocado este actor fundamental, y creo yo que es importante porque precisamente al incluirlo en todo este panorama del refugio, nos ayuda a entender y explicar muchos de los procesos que se vivieron en todos estos 20 años, ¿no? Que va del 91 al 99, del 81, perdón, al 99. Y es precisamente así como podemos explicar muchas de las resistencias de los refugiados, la forma de organizarse, la forma en que mantuvieron una conexión directa con Guatemala. Entonces, precisamente por eso mismo, creo yo que incluir este actor fundamental en el refugio pues va a ayudar como a vislumbrar o a entender un poco mejor la dinámica del refugio guatemalteco. Un poco como les explicaba, el trabajo base o las fuentes bases de esta investigación es precisamente el Archivo Diocesano de San Cristóbal de las Casas, el Fondo de Refugiados Guatemaltecos, pero también de vital importancia ha sido el trabajo de campo en toda esta región que les mencionaba. Y precisamente el trabajo de campo con los mexicanos que los recibieron también, pero con los refugiados principalmente que se quedaron. Es muy interesante porque muchos de los refugiados a principios de los 90 inician un proceso de repatriación y de retorno hacia Guatemala, pero muchos al final de cuentas deciden permanecer en México, ¿no? Entonces hay mucha población todavía que ha quedado dispersa en la selva y otra que ha quedado en la región de Comalapa, Trinitaria, incluso en la región de Tapachula, Motocintla, que eso es bien interesante también porque son refugiados, migrantes que nunca fueron reconocidos como refugiados, ¿no? Nunca tuvieron la categoría de refugiados y pues siempre estuvieron dispersos en el anonimato y tratándoseles como migrantes económicos que llegaban a las fincas de café. Ese es un tema y otra región bien interesante, bien importante de trabajar, pero que yo no estoy abordando,
por precisamente las fuentes. Hay menos fuentes, aunque sí hay bastantes, al menos en el trabajo que yo he hecho de archivo aquí en San Cristóbal y también en Guatemala, hay mucha información que puede servir para precisamente empezar a trabajar esta población dispersa, que hasta, bueno, siempre se ha dicho que no se puede trabajar precisamente por esta condición de dispersión. Perdón, pero en los noventas también, en este proceso de retorno, empiezan a organizarse para regresar a Guatemala y crean una organización de refugiados dispersos, que de la cual sí hay mucha información, ¿no? Entonces es un tema también que está ahí para, creo, poderse trabajar, pero que yo por el momento no trabajo, bueno, no abordo. Y entonces, bueno, a esto, como ya les decía, también he hecho trabajo de campo en la región de la selva, en el Xicán guatemalteco, sobre todo en los pueblos, Cuarto Pueblo, fueron varias 5 cooperativas que se llaman Primer Pueblo, Segundo Pueblo, Tercer Pueblo, Cuarto Pueblo, Quinto Pueblo, pero cada uno tiene su vocación: Resurrección, Espíritu Santo, ahorita no recuerdo todas, ¿no? Pero entonces también se ha hecho trabajo de campo en esta región, entrevistando precisamente a la población que regresó de la selva chiapaneca, bueno, y de toda Chiapas, incluso de Campeche y Quintana Roo, porque también en aquella región hubo refugiados, ¿no?, que se reubicaron en los estados de Campeche y Quintana Roo. Entonces, sumado a esto, el trabajo de campo y de archivo, pues es como me he planteado yo, en realidad, pues hacer esta reconstrucción histórica precisamente del proceso de refugio, para lo cual le he dividido, retomando un poco las investigaciones anteriores, en 4 momentos, que sería la llegada y recepción de los refugiados guatemaltecos a Chiapas, que va más o menos del 81 al 84, y es ahí donde se ve, bueno, la recepción de la población mexicana, de la Iglesia Católica, porque jugó un papel importantísimo, la diócesis de San Cristóbal, porque en ese momento, bueno, la zona de refugio pues es pertenece a la diócesis de San Cristóbal, y hay que recordar que en ese momento pues el obispo Samuel Ruiz era el que estaba a cargo de la diócesis, y él crea un comité cristiano, se llamó Comité Cristiano de Solidaridad, para apoyar precisamente a toda esta población refugiada que llegó. Después del 81 al 84, el gobierno mexicano al fin de cuentas reconoce y acepta a los refugiados, y reconoce que hubo 46,000 refugiados guatemaltecos en toda en esta región, ¿no?, que va desde Comalapa, Trinitaria, hasta Marqués de Comillas. Y sin embargo, las estimaciones o cálculos que se hacen van desde los 100,000 hasta los 400,000 refugiados que llegaron en realidad. Aunque a mí, bueno, al menos con los trabajos que yo he hecho, me parece más bien que la población que tal vez se desplazó en toda la frontera y que se ubicó en toda la frontera chiapaneca, pues puede ser de 100,000 a 150,000 personas, ¿no?, de los cuales se reconoció pues a 46,000. Entonces, esta es la primera etapa, la de recepción y la de ayuda, y aquí es muy interesante ver precisamente estos dos actores fundamentales, la Iglesia y la población mexicana, ¿no?, que lo recibe. ¿Cómo se da esta convivencia cotidiana? ¿Cómo es que los mexicanos lo reciben en sus casas en un primer momento y les dan comida, comparten todo con ellos, ¿no?, la leña, la tierra, el agua? Y eso es muy interesante porque después precisamente esa convivencia cotidiana va a crear conflictos, porque aunque sí, no en todos los casos, pero sí en algunos de ellos, porque precisamente se empieza a acabar el agua, se empieza a acabar la leña, porque eran, como ya señalé, poblaciones pequeñas que se acababan de fundar, ¿no? Había casos en los que llegaron caseríos de 300 personas, a las que llegaron 2,000, 3,000 refugiados, ¿no? Entonces, pues sí alcanzó para la comida y lo que se tenía para unos primeros años, unos primeros meses, pero después ya no empieza a haber como para todos, y empieza a crearse conflictos estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, este sería como la primera etapa. La segunda etapa sería la de reubicación, que es un proyecto que el gobierno mexicano inicia en el 84 y que se extiende hasta finales del 85 para reubicarlos a Campeche y Quintana Roo, precisamente con los objetivos que plantea el gobierno mexicano es que de esta reubicación es que allá en estos estados hay una densidad poblacional menor a la del estado de Chiapas, además allá no hay conflictos agrarios por los que pues se tenga que pelear, o la gente, pues si llega aquí más gente va a crear más fricciones, las cuales empezaron a darse, y también por la seguridad, dicen ellos, porque el gobierno guatemalteco durante todos, pues desde el 81 al 84, realizó varias incursiones del ejército y asesinó incluso a algunos de los refugiados que se encontraban ya en los campamentos aquí en México, ¿no? Entonces también dicen, bueno, hay que reubicarlos un poco más alejados de la frontera para poder protegerlos y darles seguridad. Entonces, aquí es interesante porque inicia precisamente una
una resistencia muy importante de los refugiados a este proyecto de reubicación. Ellos dicen, bueno, no nos queremos mover porque nuestro objetivo, bueno, es regresar a Guatemala. Nosotros no pasamos a México porque queríamos, nos vimos obligados a pasar por las condiciones de violencia que habían y porque nos estaban matando, ¿no? Entonces lo que queremos es regresar, pero aquí es muy interesante y es aquí donde precisamente entra el factor o el actor de la guerrilla, porque también era, bueno, nos vamos alejando de la frontera y vamos a dejar de apoyar con mayor facilidad a la guerrilla guatemalteca, ¿no? Y también a la población que se había quedado, habían quedado familias, o sea, población no combatiente, población civil, habían quedado primos, sobrinos, que a los que había que mandarles comida y alimentos, ¿no? Entonces, bueno, este sería el segundo momento. El tercer momento sería precisamente la repatriación y el retorno, que es el proceso organizativo de regreso a Guatemala, porque, y esto es un caso muy particular del refugio guatemalteco, en el que en realidad los refugiados guatemaltecos en México deciden organizarse y ellos dicen, no vamos a regresar con las condiciones que nos está poniendo el gobierno, ¿no? Sino que nosotros queremos sentarnos a negociar y vamos a regresar en condiciones dignas, como pueblo organizado, a nuestras poblaciones, las que dejamos, o en dado caso de que estas tierras ya no estén, bueno, ya estén ocupadas por otros guatemaltecos, pues queremos que se nos compren o que se nos dote de tierras en otras regiones. Entonces, inicia todo un proceso de negociación bien interesante entre los refugiados y el gobierno guatemalteco, en donde interviene Naciones Unidas y otros actores internacionales como la Comunidad Europea, que va a llevar finalmente a que sí se llegue a un acuerdo en 1992 y a que en 1993 se dé el primer regreso de refugiados. Van a ser aproximadamente 3.000 personas las que regresan en caravana desde Comitán, pasando hasta la selva de Lishkán, pasando por Guatemala. Es un camino bastante largo, pero que precisamente es una lucha que ellos tienen, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, nosotros salimos escondidos, clandestinos, y ahora regresamos, queremos que se nos reconozca, ¿no? Que huimos o que salimos porque nos estaban matando, pero ahora regresamos a construir la paz en nuestro país, ¿no? Entonces esto es bien interesante y es un proceso que se alarga desde el 93 hasta el 99, que es precisamente cuando se da por concluido el refugio guatemalteco. Y el último momento, se puede decir, es ya precisamente esta parte de la integración. Los que se quedan en México, ¿cuál es el proceso que siguen, ¿no? Ahora, bueno, es convertirte en ciudadano mexicano, pero pues te van a dar la naturalización o no, y entran en un conflicto, bueno, en también otro proceso organizativo que lleva a que algunos, incluso hoy en día, en el caso de la selva, no estén todavía ni siquiera naturalizados. Viven ahí desde hace 30 años, básicamente, como ilegales, se puede decir, porque muchos de ellos decidieron regresar a Guatemala, pero al ver que las condiciones, pues aún con la precariedad que había en México, eran mejores, regresaron otra vez a México, y en México ya no tenían como el papel que les avalaba que habían sido refugiados. Entonces el gobierno utilizó eso como pretexto precisamente para ya no poder darles la naturalización. Entonces, ya en este proceso yo ya no me meto tanto, porque sería precisamente ya del 2000 a la fecha, ¿no? Porque es un proceso que no se ha acabado y que está todavía en proceso, valga la redundancia. De hecho, precisamente cuando yo fui a hacer trabajo de campo, hacía un año que se habían reunido todos estos refugiados que no tienen, bueno, exrefugiados que no tienen papeles, para ver cómo podían organizarse para solicitar al gobierno precisamente la naturalización. Entonces, bueno, esto es básicamente como la tesis que estoy trabajando, el tema de investigación que estoy realizando, y pues como pueden ver, en realidad es un trabajo en proceso, y pues nada más son como avances, ¿no? Lo que estoy presentando ahorita. Entonces, bueno, pues sería todo. Creo que ya fue el tiempo. Gracias. Gracias, Joel. Parece que vamos a seguir con el tema de la frontera con Guatemala, ¿no? Ahora vamos a pasar la palabra a Verónica Aide Paredes Marín, de la UNAM, y el título de su ponencia es Liminalidad Territorial y Desatención en Salud, el caso de las comunidades guatemaltecas fronterizas con Unión Juárez, Chiapas. Verónica. Bueno, buenos días. Con el fin de regirme a los tiempos, voy a leer porque si no va a ser demasiado. Quiero rescatar y valorar la invitación que hicieran en la convocatoria, para que uno de los objetivos
fuera el reflexionar sobre los hallazgos que hemos obtenido en nuestros trabajos de investigación, pero también en el abordaje de los desafíos metodológicos. Estas situaciones pocas veces se ven reflejadas en las investigaciones y en realidad afectan mucho la cantidad y calidad del dato, así también como lo que posteriormente sería el aporte analítico. La ponencia entonces irá abordando algunos de estos desafíos con los cuales me he enfrentado para que posteriormente se vaya hilando alguno de los hallazgos de la investigación, sobre todo en la parte más micro, porque en general es una investigación mucho más amplia y trata de hacer un análisis relacional en políticas macro a nivel meso y micro. Esto sería como la parte más etnográfica y es un pedacito apenas de eso. Me parece interesante que no solo sea el tema de mi estudio, la frontera, la liminalidad, sino también el campo en el que estoy yo inserta. La antropología de la salud enfrenta este desafío de tener que trabajar tanto en los terrenos de las ciencias médicas y la antropología, un espacio que nos obliga a la complementariedad teórica-metodológica que al final construye un híbrido. Es un campo que metodológicamente presenta desafíos en el sentido de que debemos estar en constante diálogo con la disciplina médica, mediar y transformar de manera sencilla la información, pero con el suficiente sustento, ya que sus concepciones sobre la validez de los estudios de carácter cualitativo son comúnmente desdeñadas desde estas ciencias, por lo que es necesario idear esas formas de diálogo para poder transmitir la importancia de nuestros aportes y que sean tomados en cuenta para las intervenciones necesarias por el bien de la población. A diferencia de la etnomedicina, la antropología médica crítica o la epidemiología sociocultural, el campo de la antropología en salud está vinculada sobre todo al análisis de las relaciones y fenómenos al interior del sistema biomédico, con el fin de incidir e intervenir posteriormente en la mejora de la calidad de la práctica clínica. No es de extrañar que por ello el posgrado al que pertenezco se encuentre en la Facultad de Medicina de la UNAM. La mayoría de estudios de mi posgrado se realizan al interior de las instituciones hospitalarias o clínicas, incluso al momento de la consulta misma, situación que sería casi imposible como antropóloga si no se tiene el respaldo de esta institución, o sea, la Facultad de Medicina. Es de recordar que la facultad tiene convenios específicos con el sector salud para que sus estudiantes puedan realizar investigación o prácticas dentro de las instituciones sanitarias, ya que en ocasiones se solicita incluso la historia clínica de pacientes, uno de los documentos que el sistema de salud resguarda celosamente por la privacidad que tiene cada una de estas historias en cuanto a la enfermedad. Sin embargo, para que podamos recurrir a estas fuentes de información o simplemente entrar a la institución médica, ya sea este de primer, segundo o tercer nivel de atención, espero que no, más o menos saben qué es primer nivel, segundo nivel de atención. Bueno, las unidades más básicas es el primer nivel de atención, o sea, los centros de salud. El segundo nivel ya sería como hospitales y tercer nivel de alta especialidad. O sea, es como de lo más micro a los servicios más amplios. Si pudieras poner la otra. Es que no sé dónde está. Ya. No se va a ver mucho, pero bueno, ahorita les voy a explicar. Sin embargo, también, para que podamos recurrir a esas fuentes, es necesario enfrentarnos a una prueba muy fuerte, presentar nuestros proyectos a los comités de bioética. Los comités de bioética son los encargados de aprobar o rechazar los proyectos de investigación o experimentación con humanos, analizando desde la dimensión ética el impacto en los sujetos involucrados. Estos comités tienen su origen en el replanteamiento de la acción médica experimental tras los juicios de Nuremberg. Estos comités están acostumbrados a evaluar experimentos clínicos de laboratorio, pero no investigaciones antropológicas.
haciéndose necesario ya iniciar a construir instrumentos que puedan apoyar la labor de evaluación de investigación social. Aquí tenemos esto, no se ve, pero es la carta de la jurisdicción de salud donde el comité de bioética me da el aval para empezar a hacer la investigación. Eso puede tardar desde un mes hasta 8 meses a veces. Otra de las demandas éticas de la institucionalidad biomédica es la solicitud de la firma del consentimiento informado. Personalmente he tenido que sortear la exigencia del posgrado, haciéndome la loca literalmente, pues esta forma, o sea, lo que pide es firmar una carta donde una se hace responsable de la información y que las personas están de acuerdo, muy diferente a cómo lo hacemos en la antropología. Realmente esto está pensado para las investigaciones experimentales, sobre todo para laboratorios. Personalmente esto me ha vulnerado porque en los procesos de San Marcos, Guatemala, toda la cuestión minera ha provocado mucha desconfianza en personas ajenas a la comunidad y sobre todo si yo vengo de la UNAM, una institución que no tiene ninguna referencia en Guatemala, al menos a nivel comunitario, ¿no? Entonces, esto puede provocar que la gente desconfíe de mí y que lleve incluso hacia la violencia. Entonces, y además, muchas de las cuestiones que se trabajan en salud se trabajan con las mujeres, por ser las cuidadoras y curadoras. Ellas normalmente son analfabetas, entonces no les voy a pedir que firmen algo que no pueden leer. Y el último de los problemas es que mi posgrado para el trabajo de campo únicamente nos da 3 meses. Ok. Dejando de lado, espero que no me haya tardado mucho. Dejando de lado las limitaciones institucionales, me enfrento también como antropóloga a que en la Facultad de Medicina existen otras temáticas también que han influido en la limitación de la investigación. La escasez de material científico social de la zona estudiada, el Soconusco Alto, territorio del volcán de Tacaná. Este, según mi punto de vista, es consecuencia de dos problemas: falta de financiamiento y sobreinterés en una zona específica de la frontera del Soconusco, es decir, toda la parte que da hacia Tapachula y que forma parte del corredor migratorio. Y en el caso de salud, se reduce al estudio de salud sexual o ITS, casi en la totalidad de las investigaciones en salud. Para Unión Juárez, que es donde yo trabajo, se han encontrado alrededor de 5 trabajos nada más sobre comercio informal, acción política relacionada con la identidad mayamam, arqueología de alta montaña y lo que yo estoy realizando. Es de destacar que Guatemala ha generado una menor cantidad de estudios en frontera en relación con México, sobre todo por los fondos. Voy a ir un poquito más rápido. Por ejemplo, para Guatemala se registra un gasto de investigación del 0.04% sobre el Producto Interno Bruto, mientras que para México existe un registro del 0.53% en investigación de desarrollo experimental, más un 0.87% destinado a actividades científicas. También existe una desigualdad en los fondos que van dirigidos hacia las ciencias sociales. En el caso de Guatemala, muchos de los estudios son únicamente consultorías que se obtiene la información por técnicas rápidas de investigación y es para organizaciones, asociaciones civiles o para organismos internacionales, USAID, FAO, Cruz Roja Internacional y este tipo de cosas. Entonces digamos que realmente no hay una cuestión muy fuerte de investigación en la zona. Si a eso le incluimos que hay deficiencia de información en las instituciones guatemaltecas, por ejemplo el censo se hizo hace 20 años y no se ha vuelto a hacer. Entonces no tengo unos datos que sean fiables. También el sistema de información en salud, que es el sistema que recoge
toda la epidemiología, todos los datos que son salud a nivel del ministerio, estos también tienen sus registros. Entonces, hay desafíos también. Por ello, se hizo necesario obtener información por medio de otras formas, ¿no? Crear yo los datos. Y para ello, yo realicé dos instrumentos al inicio. Uno fue el instrumento de gasto de bolsillo en salud. Si no saben qué es el gasto de bolsillo en salud, dentro de la economía en salud es todo aquello que uno eroga para curarse, ¿no? O para mantener la salud. Entonces, todo lo que sale de las personas, sin que sea la institución pública de salud. Y después también se hizo un cuestionario sobre las condiciones sociosanitarias y socioeconómicas de la comunidad. Esto me dio información sobre movilidad, sobre actividad económica familiar, afiliación a seguro o no. Mucha información que solo voy a tratar un poquito de todo eso. En el gasto de bolsillo en salud fue una labor titánica porque se realizó durante 8 semanas el cuestionario a 6 familias de 5 comunidades. Entonces, fue bastante fuerte y además el que las personas quisieran seguir contestando este instrumento. Este ejercicio evidenció el subregistro del sistema de información en salud al rastrear enfermedades o padecimientos que tendrían que ser atendidos por el ministerio, pero son nulos en los registros. Así pues, en el caserío Yalú, con no más de 250 habitantes, se encontraron 4 casos que presentan crisis convulsivas constantes no diagnosticadas y una sola diagnosticada en el ámbito privado. 2 enfermedades crónicas de carácter neurológico. La primera es una parálisis cerebral que, a pesar de que la familia tiene el seguro social por la actividad económica del padre, que es maestro comunitario, en realidad el servicio está muy lejos al que le tocaría asistir y por lo tanto no va. Y para ello debe pasar la frontera e ir a los servicios mexicanos. Sin embargo, es difícil cargar a un joven de 16 años en esos caminos. El último caso es el caso de una enfermedad mental y que por sus actitudes yo podría suponer que es una esquizofrenia, pero tampoco está diagnosticado y por ende le falta el tratamiento. En lo personal fue otro tema que afectó y reorientó la investigación al verme vulnerada frente a la amenaza de una agresión sexual. Comúnmente a la población con este tipo de padecimiento se les considera como personas asexuadas, sin embargo el deseo por satisfacer esa necesidad biológica es una realidad y de difícil abordaje a nivel familiar y comunitario. De esta forma es que se obtiene la información de los lugares de destino también a los que los guatemaltecos irían para buscar atención en salud por la deficiencia de los servicios guatemaltecos. Los resultados arrojaron los primeros datos del fenómeno que afectan el derecho a la salud de los habitantes marquenses del municipio de Signal, poblaciones que, como ya he mencionado, se encuentran asentados en las cercanías del volcán de Tacaná. En este momento es en el que, al ser analizadas y vinculadas las respuestas de los 2 instrumentos, pude percatarme de los espacios mexicanos a los cuales estaban moviendo para satisfacer esas necesidades de la atención en salud. Uy, casi no sé. Bueno, flojorame, ahorita les explico. Así también como la categorización comunitaria sobre la enfermedad y hacia dónde ir, en enfermedad grave y enfermedad común. Se visualizó a través de este instrumento el impacto de la crisis del Ministerio de Salud Pública, crisis que se deriva de la histórica incapacidad gerencial de esa cartera y la materialización de los efectos de la corrupción en el país. Mi estudio inicia justo en el periodo de Pérez Molina, que es el presidente que saca en Guatemala hace un par de años. A tal punto que no solo carecían de recurso humano en salud suficiente y calificado, carecían de medicamento,
sino también se unía a la crisis en ese momento de la carencia de biológicos, afectando así incluso una de las actividades básicas de control sanitario del programa de atención primaria, la prevención en salud bajo su programa de vacunación infantil. En este panorama, los biológicos son las vacunas. En este panorama de desatención y alta violación del derecho ciudadano a la salud, la población guatemalteca buscó estrategias que pudieran satisfacer necesidades y a partir de las condiciones de las localidades y los recursos alternativos que tuvieran cercanos, se fortaleció la histórica movilidad hacia ese territorio mexicano. Como bien decía acá el compañero, hay pues refugiados en esa zona, pero también hay trabajadores temporales, y estas personas en realidad tienen toda su actividad económica más hacia el lado mexicano, incluso ganan en pesos que con el lado guatemalteco. Qué mal, pero bueno. La demanda. Ok, vamos a ir más rápido. La calidad de estos servicios iban a ser muy deficientes. No se ve. Esta es la territorialización del municipio de Sabinal. En esta parte estaría Unión Juárez y realmente toda la parte verde es lo que pega con el territorio mexicano. Las carreteras y todo lo demás se está yendo, perdón, las carreteras están más ubicadas hacia el centro del municipio y son las salidas hacia San Marcos, mientras que el territorio que está cercano al volcán y a la línea fronteriza, pues está totalmente excluido. Las personas, por tanto, si necesitaban internamiento, se iban a los hospitales nacionales. Es interesante que iban no solo a San Marcos, a Quetzaltenango, sino que para atravesar a Coatepeque necesitaban ir a, si necesitan ir a Coatepeque, que es la zona baja de San Marcos, no se iban por la carretera que va de Sabinal hacia la zona de costa, sino atraviesan el territorio mexicano para ingresar por Tapachula y entonces llegar. Entonces tienen que hacer todo ese recorrido porque les significaría más o menos el triple del tiempo y además el triple de gastos, pensando que el cambio les ha ido pero muy mal, porque eso, ganan en pesos, entonces al pagar en quetzales eso les afecta muchísimo. Bueno, los espacios utilizados, sobre todo en México, están en Unión Juárez, en Cacahuatán y en Talquián. Los lugares son el DIF, los centros de salud y en el ámbito privado el uso de las farmacias similares en Cacahuatán. En el caso de la asistencia a terapeutas tradicionales, es interesante ver que en este lado guatemalteco no existen terapeutas tradicionales. Los más cercanos están en la cabecera municipal de Sabinal y tengo idea, esa es otra línea de investigación que tendría que explorarse, que todo el proceso de mexicanización también afectó a los terapeutas tradicionales, la desaparición de terapeutas tradicionales en el área fronteriza. Eso sería de verle todavía. Para llegar a los caminos deben atravesar el volcán, pero para ello deben bajar por un camino pedregoso, realmente no hay una carretera. Se han topado con las promesas de políticos mexicanos que les dicen que se la van a hacer para ingresar sus productos, que ellos son agricultores. Pero, a ver, aquí lo hago esta relación porque mucha de esta población tiene doble nacionalidad. Entonces, en época electoral, los políticos van hacia estas zonas guatemaltecas a hacer campaña, ¿no? Y entonces parte de sus campañas es el ofrecimiento de la carretera
que va desde la comunidad de lo que le denominan la línea, que son los mojones, hasta Unión Juárez, pero se topan con que es una zona de reserva ecológica, por lo tanto no pueden hacerlo por el impacto ambiental que tendría la carretera. Ante esto, las personas que necesitan la asistencia en caso de emergencia deben bajar a sus enfermos cargados. Y va a haber una mayor facilidad si se tiene acceso de carretera hacia Siminal a ciertas comunidades como Yalú, en donde el espacio para llegar ya sea a la parte guatemalteca o hacia la parte mexicana únicamente se da a pie. Y realmente son pendientes bastante fuertes. El aislamiento geográfico potencializa ciertos fenómenos que se analizan en los procesos de salud-enfermedad. Por ejemplo, la economía en salud, en la compra de medicamentos, la circulación de medicamentos tanto centroamericanos como mexicanos en los mercados y también la circulación de conocimientos entre mujeres para automedicar. Yo me enfermé de algo, mi familia se enfermó de algo, entonces la siguiente vez, cuando yo en la vecina vea que tiene la misma enfermedad, lo que voy a hacer es que le voy a dejar el sobrante de los medicamentos y ella ya lo va a usar con su nuevo enfermo. Entonces eso se está dando mucho en esta región por la falta de acceso a servicios. ¿Cómo voy? ¿Cómo cuánto me falta? 2 minutos. Bueno, a ver, rapidito. Todo esto me lleva, lo voy a hablar así, todo esto me lleva a relacionar no solo desde la antropología, sino utilizando otros marcos teóricos como la salud colectiva, la salud pública, la antropología médica, la antropología en salud, que me va a permitir analizar cómo espacio y la geografía crítica, cómo el espacio y la historia va a determinar esos accesos, esas redes sociales que van a ser una zona como un contingente que permita acceder a esos servicios. ¿Cómo se van a enterar de qué servicios son tienen derecho? Pues a través de su familia que está en el lado mexicano. Y eso es importantísimo en el caso de la salud. Quiero decir que estas zonas son vulnerables socialmente, no solo por la exclusión social que de la que han sido parte, sino aparte geográficamente por estar en zona de volcán, ellos tienen muchísimos movimientos telúricos. En el último terremoto, no el que pasamos nosotros, sino uno que fue en 2014, la carretera se cayó totalmente. Entonces, lo que tuvieron que hacer es pedir el refugio total en el lado mexicano, incluso para vivienda, porque ya no se podía pasar. Fueron varios meses que la carretera estuvo en desuso. Bueno, yo creo que por ahí me voy a quitar porque ya no me da tiempo de hablar de la liminalidad. Continuando con el tema de la frontera, le vamos a dar la palabra a Blanca Mónica Marín Valadez de la UNAM. El título de su ponencia es Vulnerabilidad y religión en el corredor fronterizo de Huehuetenango. Pues
muchísimas gracias por haber aceptado este trabajo. Bueno, voy a aclarar que es parte de una investigación que estoy haciendo en Estudios Mesoamericanos sobre el culto a San Simón en la región, en un contexto fronterizo en Huehuetenango, La Mesilla, y en Los Ángeles, California. Pero ahorita nada más voy a poder mostrar lo que estoy haciendo en Guatemala, lo que ya terminé de hacer en Guatemala con el culto a San Simón, ¿no? Les voy a leer y les voy a platicar. San Simón es un santo guatemalteco que no pertenece al santoral católico. Sobre su origen, han surgido diversas voces que relacionan al santo con el dios Mam, como lo dice Sanchizo Choa, o Mashimón, igualmente reconocido como el Ilaj Mam, Nahual de la cosmogonía maya, como lo dice Mendelssohn y Vallejo, e incluso es asociado con Judas Iscariote. También Mendelssohn y Jakorczynski han encontrado estas asociaciones, pero bueno, sus principales centros de culto se encuentran en Guatemala, donde es venerado a través de dos cofradías. Una de ellas es la de Santa Cruz, que se encuentra en Santa Huatitlán y en San Jorge la Laguna, y otra es la cofradía de San Simón, que se encuentra en Chimaltenango y en Xunilquetzaltenango. Las cofradías realizan diferentes ceremonias, entre ellas pues, la fiesta de San Simón o Mashimón, que se festeja el 28 de octubre. Uno de los problemas que yo me enfrenté cuando inicié la investigación era precisamente ver que había un montón de asociaciones que hacíamos los académicos sobre San Simón, y a mí lo que me interesaba era ver cómo la gente pensaba San Simón, ¿no? Porque por decir, en mi trabajo de campo yo me encontré gente que me decía, no, San Simón es el Ilaj Mam, San Simón es otra cosa. Pero misma gente me decía, no, sí, es que San Simón es el Ilaj Mam. Entonces, yo me daba cuenta de estas confusiones y que era muy difícil conocer el origen del culto o una asociación en concreto, por lo que quise resolverlo de otra manera. Entonces, ¿le puede dar? Bueno. Para resolver este problema he recurrido al análisis antiesencialista propuesto a través del concepto semejanza de familia de Wittgenstein, pues a través de este ejercicio me permite mostrar las semejanzas del culto que bien pudieran ser parte de las interrelaciones que se tejen en la matriz mesoamericana, sin pensar en características sustanciales del mismo. El antiesencialismo nos permite liberarnos de conceptos clásicos de la filosofía metafísica y de la antropología social, pues nos ayuda a evitar categorías estáticas que taxonomizan el comportamiento humano. El análisis bajo esta posición epistemológica me permite conocer la textura individual de las diferentes prácticas religiosas desplegadas en cada uno de los recintos, templos o cofradías. Perdón, estoy leyendo mi libro. Hice esta tabla a través de algunos registros etnográficos que hice, que no se notan aquí muy bien. Pero bueno, recurro hemerográficamente al trabajo también de Antonio García Espada, que hizo un trabajo en Tamanique, Salvador, en donde San Simón no bebe ni fuma, porque está inscrito en un contexto de neopentecostalismo, en donde significa otra cosa. En San Lorenzo, en donde yo trabajé, en San Andrés de Zapa, en Macondo, México, en Santiago Atitlán, en Los Ángeles, California, en Xunilquetzaltenango y en San Jorge la Laguna, he encontrado diferentes características, pero no hay un elemento que se comparta todo. Y eso a mí me indica que finalmente San Simón es un santo plástico, ambivalente, que se ajusta a diferentes contextos en los que se inscribe. Entonces, bueno, aprovechando de esta plasticidad, lo que hice en esta ocasión fue trabajar con el culto precisamente en un contexto de frontera. Y bueno, el trabajo que estoy haciendo es en Huehuetenango, en el corredor Huehuetenango La Mesilla, en donde me he encontrado precisamente, como lo dicen mis compañeros, con profundas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, la tesis que yo estoy defendiendo ahorita es que entre más vulnerabilidad, más se fortalece el culto a San Simón, porque además estos espacios están completamente, el Estado está completamente ausente, ¿no? En lo que es Huehuetenango, La Mesilla, el Estado pues no está respondiendo bien, incluso lo que está ahí es un ejército en democracia que está vinculado con grupos narcotraficantes, y que quienes realmente están ostentando el poder en la región son estos grupos de narcotraficantes. Cuando yo empecé la investigación, esta red se pudo dar porque durante la maestría que hice en Ciesa Sureste, trabajé con un grupo de prostitutas en un lugar que se llama Macondo de la Frontera México-Guatemala, y ahí una de las chavas, pues bueno, conocía perfectamente la región que estoy trabajando, y le dije, oye, pues tú no conoces a alguien que me pueda echar la mano para este proyecto. Y me dijo, sí, yo tengo una señora que es muy buena, que viene de repente para acá, y que trabaja en La Mesilla, y en Huehuetenango, y en San Lorenzo, y la democracia, ¿no?
Entonces, esta señora es una señora que se asume como bruja. No se asume como aquí, ni como aquí, ni como espiritualista maya. Ella me dice, yo no soy eso, hermana. Dice, yo soy bruja. Entonces, es muy interesante porque ella está... ¿Le puede pasar ya? Ay, disculpe. Ella está en contra de esta pelea de incluso con espiritualidad maya porque dice, bueno, yo heredé el don de mi familia. Mi abuela era bruja. Mi bisabuela era bruja, además ella es espiritista. Entonces dice, ¿por qué voy a ir a una escuela de espiritualistas mayas a que me den un carnet para poder ejercer mi oficio? Yo no necesito nada de eso, yo soy una bruja, ¿no? Entonces ella es muy interesante porque finalmente, que sí trabaja con la brujería negra, con la brujería blanca, en su altar ha incorporado nuevos elementos, nuevos santos como la Santa Muerte, Diego Duende, que también es un santo guatemalteco o una deidad guatemalteca asociada al sombrerón, que es el santo, es el duende del amor, ¿no? Y la Virgen de Guadalupe incluso, el Rey Pascual. En su altar ella trabaja con diferentes santos. A mí lo que se me hacía muy interesante cuando empecé a estudiar Huehuetenango es precisamente darme cuenta que la guerra había sido un elemento muy importante en la desigualdad social que se vive en Guatemala, ¿no? Porque finalmente es un país que no se ha podido recuperar y que la gente que vive en Huehuetenango está totalmente relacionada con la guerra, ¿no? Hace unos años yo conocí a un chico que era sicario del cártel del Golfo y él me contaba que él fue a los 13 años, fue llevado al Petén y ahí fue entrenado en el grupo de los caibiles. Entonces después que se acaba la guerra, él se une a una pandilla que se llama La Raza en Guatemala y se hace el tatuador de la pandilla, empieza el Estado a perseguir a los pandilleros, él se regresa a su ciudad natal, que es en Democracia. Su madre había sido refugiada en frontera con Malapa y abandonó, pues la situación fue que la mamá tuvo que salir y dejar a sus hijos ahí porque no había de otro. Entonces, este chavo pues no encuentra trabajo por su aspecto, él está tatuado, todo el cuerpo está tatuado. Entonces, pues lo único que puede hacer es meterse de sicario con el cártel del Golfo y empieza a trabajar con los con el guayocano, que después esta organización criminal se fractura porque en el 2013 agarran al guayocano en Tuxtla y empieza a tener poder lo que es el cártel de los huistes. Y el cártel de Sinaloa, ¿no? Porque además México exporta también cárteles a Guatemala, ¿no? O sea, el cártel de Sinaloa es quien está ahorita actualmente operando en esta región entre lo que son las Champas, bueno, Ciudad Cuauhtémoc, las Champas y la Mesilla de Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, en la mesa de Doña Ana yo me he dado cuenta, pues bueno, desde que empecé a trabajar ahí, pues tuve contacto con sicarios, con prostitutas, con transportistas del narco que me empezaron a contar cómo comenzó la devoción que han tenido hacia el santo, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante porque también a veces algunos medios de comunicación, algunos... Si quiere ir recorriéndole, hagan algo, salió mal. Si salió, ¿qué es? Sí, porque bueno, ahí tengo unas fotos que son muy interesantes, ¿no? Que he tenido la oportunidad, pues, estoy trabajando con esta señora desde el 2016, desde que inicié el doctorado, y he conocido a esta gente que además sí creo que carga con varios estigmas, ¿no? Y que a veces no podemos comprender cuáles son las historias que verdaderamente cargan, porque también los medios de comunicación se han encargado de satanizar a estas personas sin entender los contextos en los que se han... los que han inscrito, ¿no? En donde la guerra pues, ha tenido un elemento muy importante porque Guatemala creció, o la mucha gente en Guatemala creció en una violencia exorbitante, ¿no? Entonces, es como muy interesante ver esto. Bueno, les voy a leer algo, cómo empezó todo este viaje. Si le gusta ir pasando así para que... Sí. Dice, bueno, yo empecé con esta investigación. Yo cuando entré al posgrado tuve la oportunidad de que me dieran viático para irme a registrar la fiesta de San Andrés Itzapa en Chimaltenango. Y una de mis amigas, la amiga que me conectó con esta mujer, ella estaba trabajando como prostituta en la Mesilla. Entonces me dice, no, pues qué chido que vienes para vernos y ya después ya nos vamos al templo para seguir trabajando. Entonces, bueno,
En aquella ocasión me dirigí a San Andrés Atzapa, en Chinamaltenango, a la fiesta de San Simón. Pero en aquella ocasión, cuando yo llegué, un día antes había matado a Daniel Aguirre, que era el presidente de Libertad y que era supuestamente un narcotraficante. Dice, pero la situación atrasó mi viaje. La mesilla estaba desolada, como nunca antes la había visto. Solo algunas motos iban y venían. Las tiendas de parque y los comedores estaban cerrados. Había una tensión que caminaba lentamente por las calles de la aldea fronteriza. Sheila, mi amiga, conocía muy bien lo que pasaba. Un cambio de poder se estaba gestando. Retenes en la sinuosa carretera paraban a cualquiera, que además no eran retenes militares ni nada, eran retenes del narcotráfico. Entonces yo cuando estaba ahí, yo le dije, no, pues sabes que yo me regreso a México, ¿no? Me dijo, no. Dice, es que tú no te puedes regresar a México ni puedes continuar. Dice, porque también hay retenes en México. ¿No? Entonces, ahí quédate, aquí quédate, pasemos aquí la noche, mañana vamos al novenario de San Simón con Doña Cena y pues ahí, y después nos vamos a Chimaltenango, no hay ningún problema, ¿no? Entonces dije, bueno, me lleva al, Doña Cena antes tenía un bodegón en donde estaba, había montado el altar, precisamente porque era más fácil trabajar con estos sectores en la mesilla, porque no se tienen que trasladar hasta San Lorenzo, que es en donde actualmente vive ella. Entonces, bueno, llegué a donde estaba Doña Ana haciendo el novenario y, bueno, la música amenizaba el ambiente, algunas mujeres y hombres, pues, siempre, la fiesta de San Simón siempre es muy alegre, siempre es bailar, tomar, fumar, incluso, pues, si hay en algunas fiestas se hace el table dance, es una fiesta muy, muy, muy alegre. Dice... Ahí lo que se me hizo muy interesante fue que cuando nosotros estábamos platicando, yo traía unos mayones, afortunadamente, de los Misfits, que me gustan mucho. Entonces traía calaveras. Y como que eso me mimetizó con el ambiente un poco, ¿no? Porque después que estábamos platicando, tocan la puerta y llegan un grupo de jóvenes. Yo los vi, bueno, eran rapados, traían tatuajes en todo su cuerpo, y uno de ellos se identificaba como la Mara 18. Entonces ellos llevaron un revólver para que Doña Cena bendijera el revólver y le llevaron a San Simón una santa blanca muy, muy bonita y empezó una oración, ¿no?, que pude escribir muy lentamente, ¿no?, y que me ayudó Doña Ana a escribirla, ¿no?, que dice, oh poderoso San Simón, yo humilde criatura desechada por todos, vengo a postrarte ante vos, para pedirte protección ante todo peligro. Si es en el amor, tú detendrás a la mujer que quiero. Si es en el negocio, que jamás caiga. Tú no dejarás que los brujos tengan más poder que vos. Si es mi enemigo, sos vos quien va a vencer. Si son enemigos ocultos, haces que se vayan en cuanto te nombre, oh poderoso San Simón. Te ofrezco tu puro, tus tortillas, tu candela. Eres grande. Bendice este revólver, que su bala no me alcance, que mi sangre no se derrame, que por accidente no se dispare. Señor, aleja a la gente que le debo dinero o muerte. Te lo pido por aquel que entregaste por 30 monedas, o Judas San Simón. Entonces, esta oración a mí se me hizo muy, muy, muy fuerte, muy emotiva, porque desde un inicio se está asumiendo la periferia en la que viven estos jóvenes, ¿no?, que son los maras, y que además no se contempla el hecho de que también los maras son producto de las guerras en El Salvador, ¿no?, y de todo lo que ocurrió en este lugar. Pero bueno, en esta experiencia de trabajo de campo, no únicamente estoy trabajando con narcotraficantes, sino que en la mesa de Doña Cena llegan personas de diferentes sectores, ¿no? Ella hace trabajos de amarres, para levantar negocios, para destruir al enemigo, pero una de las prácticas que han surgido en estos últimos años ha sido las prácticas, la brujería para deportar, ¿no? Doña Ana, hay gente, por decir, mujeres guatemaltecas que tienen a sus esposos en Estados Unidos, que ya no les mandaron dinero, que se casaron allá, entonces Doña Ana está haciendo el trabajo para que deporten al marido. Eso es muy interesante porque además sí funciona, ¿no? Hace poco tuve una pequeña, tengo una amiga, tenemos una amiga en común porque hemos creado algunas redes. Entonces una chica de la mesilla que conocí en febrero de este año, su esposo está en Estados Unidos y pues bueno, el esposo se casó con otra mujer allá y todo, ¿no? Y Doña Ana le dijo, bueno, hermana, yo le puedo hacer un trabajo para que le deporten al marido. Entonces lo aceptó. Como esa amiga, ella le cobró nada más 800 quetzales. Entonces Ingrid, que es la chica que era mesilla, le paga 400 quetzales a Doña Ana.
y doña Ana empieza a hacer el trabajo. Normalmente estos trabajos que hace doña Ana están relacionados, bueno, los elementos que se utilizan son quemados mayas, que eso es bien interesante, quemados mayas, quema de puros, el jalar puros, cuando es un trabajo negro al puro se le pone un alfiler, y también se utilizan diferentes candelas, ¿no? Está la candela de jala, jala, depende de la brujería que se vaya a hacer, ¿no? Pero en este caso era una candela negra. La cosa es que doña Ana empieza a hacer el trabajo, pero Ingrid no le acaba de pagar. Y doña Ana para el trabajo, al esposo de Ingrid le quitan el coche en Washington. Y Ingrid, como no le paga, doña Ana detiene el trabajo y el esposo prefiere en Washington perder el negocio porque si va a juicio, pues lo van a deportar. Entonces le dijo a Ingrid, a usted su marido no lo deportaron porque yo le paré el trabajo. También hace trabajos para migrar, gente acude a su mesa para pedir protección en su proceso de migración a Estados Unidos. Y la gente que logra llegar a Estados Unidos con la protección de la mesa de San Simón de Doña Ana, cada año le manda remesas muy importantes, principalmente para la fiesta de San Simón. A veces hasta tiene que buscar otra gente porque ya se lo mandan a través por Western Union o Banco Azteca. Entonces hay un límite que ellos tienen para de dinero, ¿no? Para recibir dinero. Entonces utiliza a sus hijos, incluso en una ocasión en la fiesta de San Simón me pidió a mí el favor de que me mandaran a mí el dinero y yo fuera a recoger el dinero, ¿no? Porque ya no podía más, ya no cabía más dinero en su cuenta. Entonces sí hay un montón de gente, incluso en Los Ángeles, California, se están tejiendo nuevas redes a través de la mesa de escena, en Botánicas, en el sur de Los Ángeles principalmente, que es la otra etapa de investigación que espero poder realizar. Y ahí también hay trabajos de deportación y de migración. Una cosa muy importante en el culto es que, bueno, de lo que yo he visto es que finalmente San Simón sí es un santo plástico y ambivalente. Y esto también permite que estos sectores sociales que se encuentran en la liminalidad, en la marginalidad, puedan tener una relación con el santo mucho más horizontal, que se refleja a través de los castigos, ¿no? San Simón es un santo también castigado. Cuando yo trabajé en el bar, en un bar de prostitución en la frontera, me encontraba que las prostitutas, para castigar al santo porque no les servía, no funcionaba, lo golpeaban, le insultaban y lo metían al refrigerador de la cerveza. Aquí en Huehuetenango, San Simón tiene una característica muy importante, que camina, cuando se pone borracho, con los esposos de las devotas se salen juntos, ¿no? Entonces las dueñas de las mesas para castigar a San Simón, si no funciona, lo ponen en candado, no lo dejan salir hasta por 3 meses, ¿no? Además San Simón es un santo que es muy coqueto, le gusta estar bien vestido. De hecho, en diferentes cofradías siempre el cofrade que está al lado tiene que quitarle la ceniza del cigarro porque no permiten que caiga el traje. Y porque es muy limpiecito, ¿no? Entonces, si no funciona, no lo bañan, no le cambian la ropa, lo castigan de una manera. Y eso a mí me hace pensar precisamente en esta relación tan horizontal que tienen con el santo. Además de que San Simón es en esta familia es una persona, es un miembro familiar, ¿no? A San Simón le piden, incluso los hijos que no son parte, que no están heredando el don, a veces van a pedirle a San Simón que castigue a uno de sus compañeros de la escuela porque le hicieron bullying, le prenden una candela negra, ¿no? Entonces toda esta relación es muy interesante porque San Simón está completamente en el espacio, ¿no? Es parte de esta dinámica familiar. Y además en el altar también es algo interesante, ¿no? San Simón no lo pueden poner con otros santos, por decir como Diego Duende, ¿no? Porque si los dos se ponen borrachos, se golpean. Hace poco, en febrero, doña Ana tuvo un problema muy grande porque fue víctima de extorsiones. Entonces, ella le atribuye a que un día estaba limpiando el altar, no se dio cuenta que puso una botella de tequila en el altar junto a Diego Duende, la Santa Muerte y San Simón. Y en la noche ellos empezaron a golpear, tumbaron a la Santa Muerte del altar, le quebraron los pies. Y de ahí se desencadenó una serie de tragedias en la familia que fueron atribuidas precisamente por todo esto. Después ya llega un brujo del quiché y le dice, bueno, hermana, lo que pasa es que usted está mal, ¿cómo no ha enterrado a la Santa Muerte? Además, usted sabe que no puede poner a Diego Duende y a San Simón porque se ponen borrachos y se hace siempre pues un desmadre. Y bueno, espero.
Gracias. Gracias. Gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Ahora, estamos dispuestos a escuchar comentarios, preguntas, dudas. Y hay dos micrófonos aquí a cada lado del auditorio. ¿Se escucha? Bueno, todos fueron fascinantes, la verdad. Voy a empezar con Daniel. Tengo preguntas sobre... La primera pregunta sería si las personas que están en el mismo sistema del agua, digamos, el agua que sale a esas cuencas de Sontivitz, ¿reconocen el origen común de su agua y hay como una identidad entre las personas que están en una misma cuenca? Y la segunda pregunta es si has notado cambios en la conciencia, digamos, de la dependencia de ciertas fuentes o ciertos manantiales de agua. Estoy pensando en una comunidad donde nosotros trabajamos, donde hace años para Santa Cruz, para King Cruz, hacían un circuito a todos los ojos de agua, y creo que eran, Diana, como 10, 12, 15 ojos de agua. Y hoy en día hubo una epidemia de cólera a fines de los 80s, y ahora todo el agua está en tanques. Y ya no todo, antes toda la comunidad hacía la vuelta, todos hacían la vuelta juntos a los ojos de agua. Y hoy en día van al tanque que les toca. O sea, no hacen el circuito. Que me parece que afecta la solidaridad de la comunidad. Y creo que a lo mejor también cambia la relación que tienen con la naturaleza del lugar. Me pregunto si has notado fenómenos así en otros espacios de la cuenca de San Cristóbal, la cuenca de Tenejapa, la cuenca de San Pedro. Pero principalmente eso, ¿no? La identidad de las personas con su agua. Si reconocen una identidad con las personas que están más arriba en el mismo sistema, etc. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, gracias. Bueno, felicidades a los expositores. También le hago una pregunta a Daniel Murillo. Bueno, no sé si coincides conmigo. Yo concluyo que en los altos de Chiapas no hay, digamos, muchos vestigios arqueológicos de sitios prehispánicos. Y la territorialidad celtal y la territorialidad tzotzil se da a través de estos lugares sagrados, como son las cuevas, los ríos. Y otros espacios como las montañas. Entonces, no sé si coincides conmigo en esa observación. Y también quería hacerte una pregunta, si tú has encontrado que a partir del cambio religioso de católico a evangélico y sus denominaciones, pero también el cambio social por los desplazamientos, los conflictos, la emigración, la pobreza, toda esta dinámica social y de cambio político y religioso que hay en los altos, está afectando en la organización tradicional alrededor del agua, y eso tiene ya un impacto. Eso es pregunta, si este cambio tiene un impacto en las actividades tradicionales que se tienen entre los tzotziles y los celtales, para cuidar los manantiales de agua y evitar la destrucción. Porque yo he encontrado también que a partir de este cambio religioso, algunas prácticas ceremoniales entran en desuso. Pero también he encontrado un sincretismo religioso, porque hay
prácticas que van más allá del ser católico, y que grupos evangélicos todavía mantienen, aunque no sean católicos, como este respeto a los lugares sagrados. Entonces, quisiera saber si tú también has encontrado eso que yo he observado en campo. Gracias. ¿Quieres contestar? Y luego, si surgen más preguntas, podemos... Jan, yo creo que sí, hay varios... En varios parajes sotziles en los que he trabajado, las gentes reconocen el origen común del agua, tomando en cuenta esta parte del mundo natural y sobrenatural. Entonces, todos forman parte de un mismo cosmos identitario, ¿no? Digamos que... Hay una identificación con lo que mencionaba en una parte de la presentación sobre el dueño común del agua, que somos todos, de hecho, ¿no? Porque el agua es digo, suena muy manido si lo mencionamos así, pero el agua es vida, ¿no? Y si no hay agua, pues no hay ninguna actividad, no hay vida, no hay animales, no hay seres humanos, no hay ángeles, ¿no? Entonces sí hay una identidad del agua en general. Por eso también aparecen los dueños, como yo los pongo dueños secundarios, aquellos parajes que reciben agua de otros parajes en cotas altitudinales más altas, ¿no? En cuanto a los cambios en los circuitos rituales y las visitas de agua, yo me he encontrado un poco de todo. O sea, yo creo que, y eso tiene que ver con algo que no alcancé a abordar en la presentación, cuando hablamos de territorialidad de las fronteras, ¿no? Entonces, hay una parte que yo hablo en la investigación que hice sobre los circuitos rituales y los lugares que se van visitando, y cómo hay lugares que se excluyen en ciertas ocasiones y hay lugares que se aumentan en otras ocasiones. Es decir, las fronteras cambian, se mueven, ¿no? Son lábiles. Eso tiene que ver con la pregunta que me hacías, porque cambian los circuitos y las visitas a los manantiales o a los lugares sagrados, a los lugares de culto, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado casos en donde cambia el... O sea, ha habido durante 20 años se ha visitado un manantial, no solamente por un paraje, sino por tres parajes que están interrelacionados con ese manantial. Y de pronto, en un año, uno de los parajes deja de visitar ese manantial. Lo excluye de su circuito ritual. Entonces visita Chamula, el centro de la iglesia de Chamula, se va al Sontewitz, visita los otros manantiales en su propio paraje, y ese manantial no lo visita, ¿no? Cuando pregunto por qué ha cambiado este circuito, la gente me dice es que hemos tenido problemas o dificultades con uno de los parajes en donde está ese manantial, ¿no? Entonces hay varios elementos que entran en juego, los conflictos, ¿no? O sea, no podemos obviar los conflictos que tienen los parajes indígenas, y eso cambia, por supuesto, los circuitos rituales, ¿no? Sí hay cambios, y sí también ha habido una preponderancia a entubar y a poner cajas de agua en los manantiales. Pero eso cambia muchísimo la relación de la gente con su propio manantial, y la gente lo expresa. En un recorrido que hice, ahorita no me acuerdo si es, tengo muy presente el lugar, pero no me acuerdo si fue en Romerillo o fue en El Pinar, hicimos un recorrido por varios manantiales, y en la celebración del King Cruz o del 3 de mayo, generalmente se pone un pedazo de sal en cada manantial, ¿no?
En uno de estos dos lugares, que ahora no recuerdo cuál, el manantial había, según decía la gente, había vomitado la sal, ¿no? Entonces había un gran problema allí, porque la interpretación de la gente era que algo le hacía falta al manantial y que no se había cumplido con la expectativa que tenía el ángel del manantial con todas las celebraciones que la gente había hecho ahí. Y entonces ellos decían, es que probablemente el problema es que echamos la sal en la fuente de agua al manantial, que era un manantial abierto, pero también echamos agua en los manantiales que están cerrados, en las cajas de agua, ¿no? Y a lo mejor eso al ángel no le gustó. Entonces, sí hay una diferenciación también entre los lugares que están abiertos y los lugares que están cerrados, ¿no? No es lo mismo un manantial abierto, una laguna como la que vimos de Suyul, que está abierta, a la que ya tiene una intervención tecnológica, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Tiene un mismo nivel de sacralidad, porque como vimos en las fotografías, y podemos ver en todos los altos de Chiapas, en muchos lugares de los altos de Chiapas, donde hay un tanque de agua, siempre va a haber una cruz, ¿no? Entonces, porque es un lugar donde se junta el agua. En las ollas de agua que vimos también ahí en alguna de las fotografías, o que medio vimos, porque la resolución, por cierto, del proyector está malísima. Yo creo que podemos mejorarla mucho para los siguientes que presenten. En lugares donde se construyen las ollas de agua, pero todavía no es época de lluvias, es decir, no tienen agua, hay una primera celebración como recipiente de agua, y ya encontramos calvarios, y ya encontramos ofrendas, ¿no? Entonces, lugares donde pueden ser, donde hay la posibilidad de que haya agua, se convierte también en un lugar sacro, ¿no? Entonces, pero sí, yo también he observado esto, cuando hay el paso de lo natural a la intervención tecnológica, hay un cambio, ¿no? Y también, por supuesto, cambian los circuitos rituales y los lugares. En Pozuelos, donde he estado trabajando más tiempo, el circuito ritual es la Casa del Rayo, el manantial que comparte con dos parajes más, y luego Chamula y el Santeguitz, ¿no? Han incorporado 5 ollas de agua en Pozuelos, y solamente el comité, el patronato del agua y algunas personas que participan en la mayordomía del agua visitan las ollas de agua, no toda la población, ¿no? Entonces también hay como que lugares que hay que visitar preponderantemente y otros que son como secundarios, ¿no? Y estas ollas de agua son secundarias. Para Emanuel, los lugares sagrados en relación con las territorialidades, sí, yo me he encontrado eso, las cuevas, los manantiales, las montañas, las lagunas, son los lugares que se visitan generalmente. En Huistán también hay lugares prehispánicos que se visitan. Y también hay lugares donde hay rocas, ¿no? Que son rocas sagradas, y también es la importancia de algunas rocas. Pero también lo que yo me he encontrado es, hablando de la relación que mencioné en alguna de las láminas que presenté, es que hay una relación de parentesco entre las diferentes cuerpos de agua. Hay lagunas que son padres de otras, hay lagunas que son hijas de otras, ¿no? Y entonces se establece también una relación de parentesco, no solamente entre la laguna en tanto que laguna, sino en relación con el ángel que habita ese lugar, ¿no? Entonces, hay otro tipo de relación. Y esto del cambio religioso es muy interesante, porque parecería ser que en las colonias o los lugares o los asentamientos que han optado por la religión evangélica, los ángeles no existen, las ofrendas no existen y los cultos no deben existir. Yo entrevisté a una mujer en Chamula, que era evangélica, y bueno, cuando yo le preguntaba por el ángel, ella casi como que se convulsionaba, ¿no? Como que entraba el demonio y evitaba decir ángel, ¿no?
Entonces, hasta ese punto llega la diferencia religiosa. Entonces, cuando vamos a una comunidad evangélica, parecería ser que no se puede ni siquiera pensar en un ángel, ¿no? Porque ya pensar en la concepción que lo vimos en mi presentación ya afecta el entorno. Pero el asunto es que con el famoso cambio climático, porque ahora el 50% de todo lo que ocurre en el mundo lo tiene la culpa el cambio climático, el otro 50 es la mafia en el poder. En varios lugares han bajado los niveles de agua de los manantiales. Y entonces, hasta las comunidades evangélicas, al ver que hay esta sequía, digamos, este proceso de sequía de sus manantiales, han incorporado otra vez el asunto de las ofrendas, de poner un calvario, de hablar con el ángel, de rezarle al ángel, ¿no? Entonces, vemos que la religión o los tipos religiosos en los Altos de Chiapas van y vienen, ¿no? No podemos hablar de una continuidad estática, ¿no? Y vuelvo otra vez a lo que yo presenté, es lo dinámico, el movimiento. Entonces, de pronto no. Cuando se necesita, se habla con el ángel. Cuando ya no se necesita, ni siquiera se menciona, ni se piensa en el ángel, porque nos dan agruras, ¿no? Pero sí hay un respeto a los lugares sagrados, no en tanto que sean lugares sagrados, sino vuelvo a lo que mencioné para responder lo que le dije a Jan. En tanto que hay agua, significa vida. Y ya por ese hecho es sagrado, aunque seamos evangélicos, católicos o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces hay un respeto por la vida, y ese respeto por la vida es como que el agua subterránea que va debajo de todas las religiones que están en los Altos de Chiapas, aunque no se quiera reconocer como tal. Pero si uno ve las prácticas, uno ve los discursos y uno ve el comportamiento, lo descubre inmediatamente, ¿no? Gracias. ¿Hay más preguntas? Yo también tengo un par de preguntas, pero pueden esperar. Hola, buenas. Tengo comentarios y preguntas para Joel. Me parece súper interesante tu investigación, sobre todo porque creo que estás dando un análisis, tu tesis busca hacer un análisis respecto al discurso de víctima que se construyó en la guerra para la población refugiada y desplazada, que está relacionado con problemas de seguridad, pero que también es un discurso que viene desde la propia Iglesia Católica, bastante promovido, y que creo que es un gran reto, cómo dar cuenta de la agencia política de los refugiados, un poco cómo lo vas a trabajar, y esa agencia política, sobre todo con esa relación entre población refugiada y guerrilla, que muchas veces también se ha visto como una relación de utilización de unos sobre otros, como que si los refugiados no tuvieran una agencia política y unas decisiones políticas propias. Entonces creo que ahí hay un tema muy interesante para desmitificar muchas de las lecturas del refugio. Luego, soy guatemalteca, entonces los temas de las compañeras me llamaron también muchísimo la atención. Con la compañera que trabaja salud, que es Verónica, me parece fantástico tu trabajo en cuanto, o sea, urgente, porque lo que dices es muy cierto. En Guatemala no hay institucionalidad de investigación y estos temas de salud son fundamentales, de ver la vulnerabilidad en que está la población. Yo quisiera decirte más bien una pregunta más operativa: ¿qué tipo de difusión piensas dar a tu trabajo con instancias de salud a nivel guatemalteco
porque creo que este problema no es únicamente un problema de la frontera, no es solamente porque las poblaciones estén en la frontera. Esto lo puedes ver en los barrios marginales del área metropolitana de Ciudad de Guatemala. La diferencia es que hay acceso a las comunicaciones, pero no a los servicios. Es igual. Es igual de grave. Entonces, creo que es una tesis con mucho valor y que sería muy importante que entre en debate con instancias de salud a nivel guatemalteco y cómo piensas esa comunicación con actores de salud en Guatemala. Y con Blanca, tu tesis da para mucho. Y yo tengo dos preguntas. Uno es el tema de la vulnerabilidad, que tú también corres como investigadora, y el tema de la seguridad. O sea, estás, eres joven y estás en un campo muy riesgoso que debes de cuidar. Pero el otro punto es cómo esta mesa de Doña Cena, que es fantástica la mesa de Doña Cena por todos los que convergen ahí, cómo jerarquizar a qué casos le vas a poner atención, porque los actores que convergen ahí son tremendamente diversos y te pueden llevar tu tesis a caminos insospechados que luego no logres darles un eje. Entonces, ¿cuál es el eje que quieres seguir? Porque, pues es que sí, ahí hay una diversidad como para hacer muchos estudios, pero ¿por dónde te vas a encauzar? Me parece que puede ser un espacio fantástico para el análisis de estos sectores, pero luego el tema de seguridad creo que también debes de cuidarlo. Empecemos con Juan. Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho, bueno, ese es uno de los objetivos precisamente de la investigación también, dejar de ver a los refugiados solo como víctimas o como, bueno, de la violencia o como personas que fueron utilizadas por la guerrilla también, ¿no? Porque se va como a los dos extremos. Y es verdad también, bueno, que según el trabajo de campo que yo he hecho, sí hubo población que fue obligada o forzada o se vio, la mayoría de la comunidad apoyaba a la guerrilla y pues una familia no, pues ya para no ver ser vista de forma negativa, pues también se incorporaba, ¿no? Entonces sí, es bien interesante todo esto y creo que, o sea, es uno de los ejes fundamentales de la tesis, ¿no? Como decía también en la presentación, precisamente el ver esto nos puede también bueno, mostrar cómo es que en realidad cuando regresan ya a Guatemala, bueno, una buena parte de los refugiados, también su relación o no con la guerrilla condiciona mucho su actuar político ya dentro de Guatemala, ¿no? También depende de la región a la que regresan, porque no es lo mismo regresar al Ixcán que, bueno, a Huehuetenango, al norte o al sur, o incluso a la costa sur, ¿no? Porque regresan algunos también a Escuintla, incluso hay casos, ¿no? A diferencia de los que regresan al Ixcán, que son más politizados, de por sí siempre estuvieron más politizados por su forma de organizarse desde que se crea la población, el pueblo, que es en cooperativa. Entonces cuando regresan también están un poco más organizados, pero también ahí empiezan a haber divisiones precisamente por su relación o no con la guerrilla, de que si tú estabas a favor o no, ahora también cómo vas a incorporarte a la comunidad, ¿no? Entonces pues sí es un tema, bueno, uno de los ejes fundamentales de la investigación y que también es un poco difícil abordar, ¿no? Porque también sí hay, creo que como tener cuidado también un poco de, bueno, no generalizar, todos o ninguno fueron, apoyaron o sí, o cómo se apoyó o no, pero bueno, sí. Y bueno, algo que tal vez necesitaba aclarar en la presentación y que no lo hice, es que a diferencia de mis compañeros de mesa, la investigación es de, bueno, de corte histórico, es una investigación histórica, aunque utilizo también, bueno, muchas herramientas de la antropología y etnografía por precisamente, bueno, el periodo y el trabajo de campo que se hizo, pero sí es más bien de corte histórico. Bueno, creo que es todo, gracias. Bueno, gracias por ahí las flores. Me es difícil para Guatemala, porque de inicio me cerraron las puertas. O sea, los datos que yo he obtenido es por las redes que tenía previo en mi trabajo en OPS y
esto digamos que me dio información, pero desde el ámbito guatemalteco, bueno, a nivel central realmente es un desorden total, y a nivel local ahí se me cerraron las puertas y me dijeron que no les interesaba el Estado. A diferencia del lado mexicano, donde, bueno, esto es solo como la primera parte, porque lo que se intenta es también ver cómo el personal de salud conoce las políticas de acceso a la salud de los no mexicanos y además aplica algunos programas específicos para ellos. Pero digamos que todo lo que hay en salud para no mexicanos está pensado en migrantes, en toda esta población que va hacia los Estados Unidos, pero no está pensado en esta habitante de frontera que va y viene. Entonces, hay una construcción incluso del no mexicano, en este caso guatemalteco, es exclusivo guatemalteco, sumiso y funcional, y por lo tanto hay un trato un poco más cercano y amable. Ya no llegué a eso, pero digamos que esta la considero, la estoy llamando como frontera cordial, entre comillas, ¿verdad? Porque no tiene como toda la problemática tan intensa de discriminación de abajo, del soconusco bajo, pero también se dan otras particularidades. Por eso decía, ya no llegué como a la parte final. Pero también está la construcción, ese sí, del migrante que va de paso, que es el migrante problemático, y que además, frente al personal de salud, existe toda una cuestión de ese migrante que sabe sus derechos y que tiene más derechos que los mexicanos por poner las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, a todo esto. Entonces, me es difícil trabajar con Guatemala, empezando con que no tenemos un modelo de atención en salud primaria, ¿verdad? Desde ahí está todo mal. Y después, que para estas poblaciones de frontera, realmente lo que funcionaba era la extensión de cobertura, que fue eliminada al final del gobierno de Pérez Molina y no ha sido reformulado. El primer intento de crear el modelo real de atención primaria fue con la ministra Lucrecia Hernández, que además ella es parte del posgrado de salud colectiva en la UAM, pero se cayó. Al momento que sale ese equipo, que realmente era un equipo muy bueno, se cae. Entonces tenemos una serie de problemáticas que ahí no nos dejan salir. Y es cierto, el problema de la salud es en toda Guatemala. Pero en el caso de las fronteras, incluso se les niega la atención. No acá, me ha tocado en la frontera con Motocintla verlo. Se les niega la atención en el lado guatemalteco porque dicen, si ustedes se van al lado mexicano, ¿qué tienen que venir a hacer acá? Gracias. Pues sí, es un trabajo de riesgo el que estoy haciendo. Creo que yo me enfrenté a estos riesgos precisamente durante la maestría, en donde realmente estuve en situaciones muy peligrosas, en donde afortunadamente todo salió bien, nada más fue el susto. Pero bueno, también es importante pensar que la antropología es una disciplina de redes, ¿no? Y precisamente todas esas redes me han permitido estar haciendo trabajo de campo en situaciones de seguridad, ¿no? A pesar de los riesgos que incluso yo pues estoy asumiendo, ¿no? Porque bueno, aquí en San Cristóbal varias compañeras están trabajando en Huehuetenango, en diferentes ONGs, en centros de investigación. Entonces yo cuando me voy para allá les aviso, ¿saben qué? Voy a Huehue, tengo el teléfono de ellas, si ocurre algo, algún incidente, no sé, en carretera hay bloqueos, hay retenes, bla, bla, ellas me avisan, no vengas o cualquier cosa, ¿no? También es muy importante otra cosa, ¿no? A veces esta gente que llega a la mesa de cena no son únicamente narcotraficantes, ¿no? O no únicamente son sectores criminales, precisamente son sectores criminalizados, ¿no? En ese momento son devotos de San Simón y respetan el espacio, ¿no? Que es algo muy importante. Sí, en la fiesta sí portan armas,
sí, chambalazos a veces y todo eso, ¿no? Pero finalmente ese es un espacio incluso en donde yo me siento muy segura, porque la gente que está ahí incluso me cuida, ¿no? Me dice, no, hermana, mire, con él no vaya, ¿no? O la misma gente me protege, ¿no? Yo sé que cuando me salgo del espacio de devoción es en donde yo corro riesgo, ¿no? Y precisamente la semana pasada me ocurrió una situación un poco peligrosa en Ciudad de Guatemala que yo no pude controlar y que me ayudó mucho a hacer una reflexión metodológica, ¿no? Porque precisamente en el espacio de devoción es en donde yo estoy segura, ¿no? Ya fuera del espacio es donde sí hay más riesgos. Y bueno, sobre quiénes son mis actores principales o cuáles son los ejes, ¿no? Durante el trabajo de campo conocí a un chico que se llama Meyer, que él es un chico que emigró, intentó migrar a Estados Unidos, lo deportaron de Zacatecas, y él para migrar tuvo que pedir prestado a un pastor neopentecostal. Entonces el pastor le prestó el dinero, pero cuando lo deportan, pues el pastor se da cuenta de que ya no va a poder pagar la deuda porque no llegó a Estados Unidos. Entonces se empieza a presionar para que empiece a pagar, porque si no, la garantía que era la casa y los bienes de los padres se los va a quedar el pastor. Entonces el chavo, en esa circunstancia, decide meterse como sicario del narcotráfico y como vigía de un plantío de amapolas en Huehuetenango. Entonces, yo aquí me doy cuenta de que hay varios elementos que se entretejen en la vida de las personas o en los devotos de San Simón, que tiene que ver con la migración, la deportación y el narcotráfico. Entonces, tengo algunos casos ya que he podido registrar, incluso mi propia amiga que me mete a Huehuetenango, ella fue prostituta en México, como el quetzal está muy caro, entonces ya no le convenía trabajar en México, se fue a la Mesilla. Allá se hizo narcotráfico, bueno, se hizo buchona o vigía de los narcotraficantes, juntó dinero para irse a Estados Unidos por el lado de Reynosa, que es una de las rutas más peligrosas, y bueno, ahí le pasa de todo y se regresa a Guatemala. Entonces, aquí lo que me interesa es precisamente mostrar todas las circunstancias de vulnerabilidad que permean en el espacio y que inciden en la vida de los actores o de los agentes, y ver precisamente cómo la vulnerabilidad se entreteje en como narcotraficantes, migrantes, deportados, y cómo precisamente San Simón en ese contexto es la expresión simbólica de los deseos, ¿no? Es como un espacio en donde ellos se refugian, en donde ellos obtienen ciertas satisfacciones personales. Entonces, por eso estoy planteando así esta idea, ¿no? Porque además también trabajo en Los Ángeles, y alguna característica muy importante que me encontré en el corredor de Los Ángeles, que es el más grande del mundo, y en Huehuetenango, es que las condiciones de vulnerabilidad son las mismas, ¿no? Porque estos sectores viven, pues, perseguidos, clandestinos, y mucho más ahora, con todos los discursos xenofóbicos de Trump, que dice que todos los centroamericanos son malos y que todos los mexicanos somos narcotraficantes, pues se profundizan las condiciones de vulnerabilidad. Finalmente son personas que no tienen acceso a la institucionalización, y es algo que comparten estos espacios, ¿no? Entonces, precisamente así estoy planteando, me interesa mucho el eje de la migración y de la frontera, porque precisamente sí creo que ahí se dan condiciones totalmente diferentes que en otros espacios. Gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas más, si hay. Muchas gracias. Pues sí, fue una mesa muy interesante, y acerca de lo que acabas de decir, pues para ti, si podrías profundizar un poquito más sobre este concepto de liminalidad, ¿no? Justamente que pues ahí no tuviste tiempo de desarrollar, ¿no? Si lo pudieras hacer un poquito más. Y también, pues me pareció interesante que mencionaras que tu estudio, por ejemplo, era de corte histórico. Sí, también estabas haciendo trabajo de campo. Yo creo que es justamente este tipo de discusiones que queremos tener, ¿no? Esa inquietud, ¿no? Por conocer el contexto actual, ¿no? Y vincularlo con efectivamente tu trabajo de corte histórico, ¿no? No sé si podrías pues comentar un poquito más acerca de cómo va, cuál es tu enfoque, ¿no? Y cuál es la finalidad, ¿no? Y para también Daniel,
¿no? Este, mencionó en algún momento el Altepetl, ¿no? Y decía que son concepciones distintas para los altos de Chiapas, y quisiera saber cuáles son o cuáles son sus ideas al respecto. Muchas gracias. Bueno, sí, yo lo decía por precisamente la temporalidad que yo estoy manejando, que es de, o sea, no llego a la actualidad, sino me quedo en del 81 al 99, y el 81 es porque es en ese momento cuando inicia el proceso de ingreso masivo de guatemaltecos a la zona fronteriza de Chiapaneca, y en el 99 porque es precisamente cuando regresa el último grupo de refugiados, retornados en este caso, y los que se quedan ya, bueno, entran en un nuevo proceso porque el gobierno mexicano dice, ya no son refugiados, si se quedan van a ser mexicanos, ahora se van a nacionalizar, y si no, pues los que se regresan pues se van a reintegrar a sus pueblos y comunidades. Ahora, es verdad, yo estoy trabajando, bueno, precisamente la temporalidad que estoy manejando, que es hace 30 años básicamente el proceso, me permite cruzar el trabajo de fuentes o de archivo, que es con el que yo siempre había trabajado, el que estaba acostumbrado a trabajar, y ahora con este tema, pues los actores están vivos todavía, ¿no? Entonces hay dos, tres generaciones incluso, y son experiencias distintas las que tienen, ¿no? Entonces, claro que eso me sirve para, pues para cruzarla o contrastar las fuentes y pues hacer, creo yo, pues, el que los actores estén vivos me da como otra perspectiva, yo creo que un poco más la cotidianidad que no se refleja en los documentos, ¿no? Porque el documento, bueno, aunque la riqueza del archivo de Cezano, del fondo de refugiados, es que hay incluso entrevistas ya que se hicieron en ese momento y que ahora están transcritas, o cartas que ellos mismos escribieron, o diarios, o mucha documentación, aún así es verdad que siempre son como dirigidas a funcionarios de gobierno, a la misma iglesia, al mismo obispo, a miembros del comité cristiano, y no, pues siempre tienen como un carácter un poco más pues formal, se puede decir, y no entran tanto en detalles de su cotidianidad, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo era la relación con el mexicano? Es que sí, nos recibieron bien este caso, ¿no? Y luego nos empezaron a correr, nos empezaron a decir que nos fuéramos a otro lado, o esto precisamente de la relación entre los refugiados y la guerrilla, ¿no? Es decir, bueno, sí, nosotros apoyábamos, nosotros no, que eso no se encuentra en ningún documento, salvo uno o dos que yo he encontrado en los que se hace como mención, ¿no? Se dice, bueno, sí, había, pero claro, en el documento es como más difícil encontrarlo. Ahora, creo, afortunadamente, hay muchas personas, sobre todo los más grandes o los más ancianos, que tienen como esta necesidad de empezar a contar un poco, ¿no?, su historia, como ya están sintiendo que posiblemente van a morir o no sé, y algunos dicen, bueno, ahora sí lo contamos. Cuando me han platicado otras personas que trabajaron un poco antes, era más difícil que lo contaran, porque precisamente era esto de, bueno, es que me pueden deportar o me pueden estigmatizar o no sé, puedo sufrir algún castigo por cuestiones de mi relación o no con cierto grupo, ¿no? Entonces sí, eso creo que ha sido muy importante o ha enriquecido mucho la investigación, ¿no? Precisamente esta parte de la cotidianidad en el campamento, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que... Bueno, digamos, la liminalidad en sí, original, viene un poco sobre esta idea del ritual, ¿no? Y de esta momento en el ritual que no se está ni de un lado ni del otro. Entonces, para eso, José Manuel Arce trabaja un poco lo de los espacios liminales asociados como espacios geográficos. Y en estos espacios geográficos hace toda una conceptualización de la interacción de las relaciones históricas, político-sociales, económicas, que van a caracterizar estos espacios en las fronteras límite, ¿no? Esta, digamos, las fronteras siempre van a ser entendidas como lejanas, periféricas al núcleo rector. Entonces, esto les va a dar características muy particulares. Cada uno de los espacios, el gran problema del estudio de fronteras, de la frontera sur
visto desde México, por supuesto, eso de Frontera Sur es... depende de dónde se ve, ¿no? Entonces, es que se ha especializado en ciertos espacios, más ha dejado de lado otros lugares de frontera que no son comprendidos totalmente. Para el caso de los límites liminales, en salud es importantísimo comprender que toda la construcción, por ejemplo, en esta parte del Soconusco de la mexicanización, actualmente va a incidir en las formas en cómo se está accediendo a los servicios de salud. Entonces, por ejemplo, el desplazamiento forzado de guatemaltecos hacia esa zona o la familiaridad da todos los elementos para que ellos puedan acceder como estrategia a los servicios de salud para su sobrevivencia y supervivencia. Más o menos por ahí. Iba más completo, pero por ahí. Gracias. Bueno, creo que el tema del Altepetl es... Podemos llevar muchas horas, Mari. Yo creo que, pero así en términos muy generales, yo creo que este es un concepto que todavía está en discusión si es prehispánico o es colonial y qué tanto continuó durante la colonia, ¿no? Pero el Altépetl tenía que ver más con los señoríos, con el territorio, con la organización del espacio y con el poder, ¿no? Sobre todo, me parece a mí. El Altépetl es aguacerro, en agua, ¿no? Y yo creo que en la actualidad, localidades indígenas, en los pueblos indígenas, sigue habiendo una preponderancia simbólica por esta dupla de aguacerro. En algunos lugares se toma desde otro punto de vista mucho más holístico, digamos, para decirlo así. En la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, los nahuas, dentro de su ciclo hidrológico, incluyen el Tlalocan, ¿no? Entonces, describen cómo el agua circula, pasa por un lugar sagrado simbólico, que es el Tlalocan, y sale, ¿no? Entonces, y en todo esto, el Tlalocan está debajo del cerro, ¿no? Entonces, todavía hay una significación muy orientada por esta figura, me parece. A diferencia de lo que yo estoy planteando con lo que he denominado como Bitsbo, el Bitsbo tiene varias dimensiones, que no solamente es la dimensión física, sino es una dimensión temporal, es una dimensión de concepción del mundo, y tiene otras dimensiones que no son tomadas nunca en cuenta. Una es la dimensión del sentimiento, ¿no? Recordemos, todo tiene corazón, ¿no? Y cuando el agua se va, el agua escasea, es que se enojó su corazón, te dice la gente, ¿no? Entonces hay que mantener contento el corazón y el alma del agua. Entonces, esta dimensión de sentimiento no se toma en cuenta nunca para ninguna definición territorial, aunque la gente lo dice, ¿no? Entonces yo creo que eso es una dimensión que estoy incorporando en este complejo Bitsbo y que me parece interesante, ¿no? Lo otro es la dimensión natural y la dimensión sobrenatural también, ¿no? Es decir, no solamente el cerro como tal y como axis mundi, sino también la visión horizontal y la visión vertical, ¿no? En un juego de espacio, y no solamente en el nivel del mundo humano, sino del mundo sobrenatural también, del mundo sobrehumano, ¿no? Eso es otro elemento también importante. Y los otros dos elementos es lo que menciono. Uno es el movimiento, es decir, el territorio no como estático, sino el territorio en constante movimiento por todo este juego de dimensiones que ya describí, y la interacción entre cada una de estas dimensiones. Por ahí está pendiente otra dimensión más, que es la dimensión de los sueños, ¿no? Pero esa es una dimensión que me he encontrado un poco
complicada y difícil de incorporar a este complejo, aunque la gente lo menciona, ¿no? La dimensión de los, esa otra dimensión, tanto la dimensión de los sueños como la dimensión de lo que no se ve, ¿no? De lo invisible, ¿no? Entonces, más bien, el complejo Bitsbot incorpora estas dimensiones visibles, pero también estas dimensiones invisibles o invisibilizadas, incluyendo la del tiempo, ¿no? Y aparte, incorporo dos elementos más desde la teoría 1, desde los tipos antropológicos de Descola, que es la analogía, y el otro desde el sistema complejo Bateson, con la redundancia, ¿no? En donde yo digo, bueno, y no es porque sea determinista, sino es una forma de ver la realidad, así como los ingenieros ven cuencas por todos lados, ¿no? Otros personajes tienen que ver cosas en otros lados, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo digo es, los pueblos indígenas, por lo menos con los que yo he trabajado, tzotziles, tzeltales, nahuas y totonacas, al menos, tienen una estructura de analogía y redundancia, y entonces suelen definir su territorio a través de estas dos concepciones, ¿no? Que claro, no le llaman así ellos, ¿no? Y no lo van a identificar así. Yo lo estoy identificando desde fuera con estos dos conceptos que me encontré y que me parece que tienen mucho que ver también con la conformación de territorio del complejo Bitsbo. ¿Alguien más? Quizás una pregunta para Blanca. ¿Hasta qué punto podemos decir que San Simón es como el variante regional de la Santa Muerte? Porque parece que cumplen con la misma función, más o menos. Híjole, pues sí está interesante la pregunta, ¿no? Porque además la Santa Muerte ya se ha incorporado muchísimo en Guatemala. Lo que es interesante es la concepción de la Santa Muerte incluso en Guatemala, ¿no? Que eso es algo muy, muy interesante, porque normalmente en el centro de México, que es donde nace la devoción a la Santa Muerte tiene ciertas características, ¿no? Que son muy fijas, que es una santa celosa, y acá en Guatemala, ¿no? Acá en Guatemala está inscrita precisamente al contexto guatemalteco. A mí me sorprendió muchísimo en el 2016 que fui a Itzapa, a la fiesta de San Simón, en donde la gente que hacía quemados, que eran los Aquij, tenían ya figuras de la Santa Muerte en esos espacios. En esa ocasión yo fui con el doctor Carlos René García, que es un investigador de la Universidad de San Carlos, y que él va cada año a esta fiesta, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Dice, nunca había visto la Santa Muerte aquí hasta ahora, ¿no? Entonces ha sido muy interesante cómo se ha incorporado, y sí creo que San Simón, la Santa Muerte comparten, y bueno, también está Jesús Malverde, ¿no? También allá ya está Jesús Malverde, y creo que es muy importante precisamente porque son santos ambivalentes, ¿no? Yo creo que una de esas características importantes de estas devociones es que la ambivalencia les ha permitido fortalecerse al margen de las instituciones cristianas. Entonces a estos santos tú les puedes pedir cualquier cosa, ¿no? Les puedes pedir que se muera alguien. Que, por decir, hay un trabajo que es muy interesante, que es el de humillación, ¿cómo era? De dominación y humillación, ¿no? Para el hombre que me puso el cuerno, ¿no? Entonces, son estos santos a los únicos que tú les puedes pedir este tipo de cosas. Claro, hay gente que va con la Virgen de Guadalupe y le dice, oye, quiero que mates a mi vecino, ¿no? Pero finalmente la institución católica, o sea, es algo que no se permite. Y estos santos sí tienen esta apertura, ¿no? Ellos... a mí me tocó presenciar una ceremonia negra en Quetzaltenango, en donde le pedía un señor a San Simón que terminara con una mujer que se llamaba Nicolasa, ¿no? Entonces, además, el ritual es sumamente fuerte porque se hacen quemados, en donde ponen latas de chile, latas de azufre, y todo eso explota, ¿no? Y incluso la señora, mientras hacía este ritual, una quij, se acercaba al fuego y se echaba unas flatulencias, ¿no? Todo el ritual era así, sumamente oloroso, como desagradable,
sucio, ¿no? Pero precisamente es lo interesante, la ambivalencia que tiene San Simón y la Santa Muerte, ¿no? Y Jesús Malverde, y bueno, Diego Duende, y todas estas devociones que están siendo, se están fortaleciendo en América Latina, porque cada día hay más, ¿no? Allá en el norte de Tijuana, el Juan Soldado, el Niño Fidencio, la Santa de Caborca, ¿no? Entonces, precisamente, mi tesis es precisamente que entre menos institucionalización, más se fortalecen estos grupos, porque más satisfacen estos deseos, ¿no? Gracias. Juan Pedro. Una tesis de Rodrigo Salido sobre la Santa Muerte, ¿sí? Donde él critica esta asociación que se hace entre la Santa Muerte y los narcotraficantes, mostrando cómo en los distintos santuarios que él estudió, pues va todo tipo de gente a darle culto a la Santa Muerte. ¿Sí? Bueno, sí. Conozco el trabajo de Salido, precisamente estuvimos en un congreso hace poco, y yo lo que le decía a él es que tampoco podemos negar que la Santa Muerte no refugia a estos sectores, ¿no? Que finalmente este culto es polisémico, polifónico, ¿no? Y que hay muchos contextos en donde no, precisamente no llegan a estos sectores, ¿no? Él trabajó precisamente en Nueva York, ¿no? Con una chica trans que hace cada domingo un rosario a la Santa Muerte, pero lo que es muy interesante es que finalmente sí son grupos marginados, porque los trans son grupos marginados, ¿no? Yo le decía a él que a mí se me hacía muy interesante, por decir, el caso que yo estudio de San Simón cuando trabajé en la maestría, porque sí hay un factor economicista que va orientando el culto, pero que no lo determina, ¿no? Por decir, la chica con la que yo trabajo, con la que trabajé en la maestría, ella cuando era prostituta en el bar, era devota de San Simón. Pero cuando se iba con su familia a Guatemala, era cristiana, ¿no? Entonces, también es una devoción de entrada y de salida. ¿En qué momento me funciona San Simón? ¿En qué momento me funciona la Santa Muerte? ¿Y en qué momento no? Sí. Es que en la tesis, además de lo de Nueva York, abarca lo del santuario de Tultepec y otro en Tepito. Sí. Ya llegó la hora de las constancias, así que creo que ya hemos terminado. Muchas gracias, cuatro presentaciones fascinantes y gracias también al público por los comentarios y las preguntas. Excelente, gracias.